¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas, buenas noches a esta emisión número 6 de El Show de la semana, porque por ahí YouTube, vamos a, es una historia que vamos a contar, ya medio conté ayer, pero ahorita estamos como El Show de la semana. Nio, buenas noches. Ah, ya. Hola, buenas noches. Ya entiendo entonces por qué el cambio de nombre. Ya no le entendía, güey. O sea, yo sé que mi stream es cristiano, pero dije, estos señores son unos señores groseros porque de la nada ya son cristianos también. Bienvenidos, gente. Bienvenidos. Mike Ortiz, en lo que cambio el nombre del stream. Buenas noches, ¿cómo estás, güey? Bien, bien, Zeus, aquí ahora sí que viendo que tenemos nuevo nombre, ¿no? El show de la semana, ¿no? Bueno, no, ¿cómo son las cosas? El mame de la semana. Así que, pues aquí andamos, Nio. Los ojos de Zeus. Nos van a censurar por tu culpa, pinche Mike. Estás viendo, bueno, carita de YouTube, está de... ¿Qué semana? Esto, que esto, si lo están viendo diferido, originalmente se está grabando en Twitch. Y después, ya cuando YouTube lo deje, quizá aparezca ahí en esa plataforma. Pero de momento estamos en vivo en Twitch, son las 10:41 de la noche, hora centro. Tevex, ¿cómo andas? Yo anonadado por tanta noticia que vino a revolver la semana, en especial una que tiene que ver con videojuegos y con Tomb Raider. ¡Con videojuegos! Porque este es un programa para los gamers como tú y como yo, amiguito. Así de, no, pero... ¡A bueno, fuerza! Porque ya no se puede decir ni agua. Y estamos... ¡Eso no, es estamos todo! Hoy será un programa sin groserías. No, aparte, güey. Aparte tenemos que estar como en Nintendo Manía, como que estás haciendo otra cosa y luego voltear. Así es, maníacos, el día de hoy. Es que sí la hacían. Fíjate, hoy tenemos que, un nuevo programa. Lo estaba comentando ayer en el en vivo de Twitch, el canal de YouTube se desmonetizó. ¿Sabes desde cuándo? Desde que empezamos a hablar de las femichicas. De las muchachas. Nomás al Zeus se le pudo haber ocurrido. Semejante tema tan polémico. Después, también me tocó en un stream que fue hace, creo que una semana, en domingo, que de repente la banda llegó con ganas de volverle el stream de las desgracias, de las masacres, asesinatos, la chingada. Y yo estaba ahí. Y salir de ese mood, güey, de que todo el mundo quiere estar hablando de eso, está difícil. Hay que tratar de hacerlo. Está cañón. Hay que tratar de hacerlo también sin, pues, sin ser grosero con la banda. Y a partir de esa de ese video que se subió a YouTube empezó a aventar todo como desmonetizado, güey. Todo. Me brincó porque el del video de la Coca-Cola debió de haber salido el miércoles y salió hasta el domingo, precisamente porque estaba desmonetizado. El proceso es, cuando tú no estás conforme con algo, tienes un botoncito para que le piques a YouTube y YouTube te dice, ok, te resuelvo en no más de 7 días. Mientras, ni lo vamos a recomendar, ni se va a monetizar, ni nada, pero lo puedes poner. Yo dije, no, pues, no succionen, dije. ese va a ser la felación del día de hoy, hablar sin decir groserías. Así es. Y sí. De todos los videos que se subieron, Tibu News, platicando todo, se ha metido revisión. El único que ha contestado hasta ahorita es el de la Coca-Cola, porque justo estábamos viendo, el del mame de la semana es por el nombre. Hay que cambiarle el nombre, ahora se va a llamar El Show. Porque tiene así como que en el título una pala. Ah, es que... ¿Qué tal si estamos hablando? Oye, Zeus, nochecitas entre semana. ¿Qué te parece? Nochecitas entre semana. De hecho, si leen los términos y condiciones, tampoco se permite el mame tachado, güey. Ni el mame con un arroba y un 3. No se permite ese tipo de palabras ahí rebuscadas. Lo dicen los términos y condiciones. O sea, tiene que ser completamente otro nombre. Y ya después de eso, se metieron las revisiones. El de la Coca-Cola le dimos vueltas y vueltas y vueltas. Quizás sea por el nombre que dice Coca-Cola. Quizás están pensando que es otro tipo de sustancia.
Y ya se mandó la revisión y dijeron, ah, manualmente ya lo revisamos y este video, pues, nos equivocamos, ya lo puedes, monetizar. Y por eso se pasó ayer en lugar de las Tribu News, güey. Pero hicimos varias pruebas, entre ellos yo puse a grabar un video como de 1 minuto sin audio, apuntando a la pared, y lo subí al canal. Marcó que estaba desmonetizado. Las Tribu News se subieron al canal de TEDx y las marcó como ok, pasan. Las mismas Tribu News las subí al canal de Tibu Troll y dijeron, Nel, están desmonetizadas. El A mismo lo video, güey. mejor es tu canal el que está así, ¿no? Desmonetizado ya. Está marcado Y casi. más bien es eso, Nio. Ya lo Es eso. tacharon de, es un canal, Polémico. polémico, que le gusta, Pero como dice estar Zeus, cáspitas. es por lo de las chicas de hace 2 mames de la semana, porque se lo desmonetizaron. Redonditos. Se solicitó revisión y la contestaron. Dijeron, no se vale meterse con temas políticos, radicales, ni racistas, Religiosos, güey, racistas. ni tampoco decir tanta grosería como ta 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 ta, y te las ponen así, pelada, alcanzó quitó, te dicen, no puedes decir esto. Y fue justamente en ese video, porque ya anteriormente Zeus le habían desmonetizado varios videos, se le picaba, esperamos 4, 5, 6 días y pasaba. Ese es el único que de plano no pasó. Y dijeron, por esto, cabrones. Y a partir de ahí, todo desmonetizado, todo desmonetizado. Y también, fíjate que también investigando tiene mucho que ver que a veces uno por querer ser buena onda o ser muy abierto, permite ciertas palabras en los chats. Por eso la plataforma te dice, esta palabra está bloqueada, ¿la quieres permitir? Sí. Por ejemplo, aquí, pues ya saben que en Twitch, si ponen gringo, luego, luego le brinca la plataforma y dice, hey, no se puede poner. No falta quien la agarra de mame y, ah, lo voy a poner 20 veces. Y uno está ahí, sí, te Saludos, doy chance. Fernando Valenzuela. Saludos al sabio. Y eso también lo toma en cuenta mucho la plataforma, ya sea una u otra, porque te dice, ah, tú sí permites ese tipo de conductas en tus videos. No me pidas que te lo active otra vez para monetizar, porque no lo permito yo. Tú lo podrás permitir, pero yo en mis políticas, ¿no? Y esa es la triste historia de porque no hay Tibu News. Ya están grabadas. De hecho, me gustaron mucho. Son muy cortitas, duran como 14 minutos. Como hora y media, voy a decir. Como hora y media. No, duran así. Y precisamente, fíjate, este desmadre ya lo habíamos visto antes de Noches en Bulgaria. Y mi idea era de iniciando Noches en Bulgaria o terminando que se suban, porque sé que me va a causar problemas. Y hay que activar la revisión lo antes posible para ver si en un día lo checan y dicen, ah, no, sí, ya lo vi, ¿no? Está bien. Pero hasta la fecha estamos esperando que den una contestación. ¿Qué onda, Y Máscara fíjate Cuba? que aquí en el chat ya están rebautizando el show de la semana con No, fíjate que nochecitas de Monday Nochecitas de Monday. nochecitas de Monday y Ese es la, un ca buen la nombre. carabina de Zeus. La carabina de Nochecitas entre semana, me gusta el tema. Nochecitas entre semana, exactamente, ¿a poco no? Porque nosotros nos referíamos a main de ya saben, de ahí de El juegos arcade, emulador. De arcade, emulador y todo de eso. King of Fighters emulado y la chingada. Pero la plataforma piensa que estamos diciendo que ya saben. No, no, O sea, no, no, pinche no. plataforma ignorante, güey. ¿No sabes qué es Main? Mame. Ah, perdón, perdón, perdón. Minuto Minuto editado, por Ya, favor. ya valió hoy, güey. Minuto 14, TVX perdió los estribos. No, pero sí, y Ya muchas se gracias a duró. todos. Muchas gracias a todos. También la idea es de que, pues, esto, por lo mismo, y no sé si sea por lo mismo, pero sí he notado como que nochecitas entre semana en YouTube se ha estancado. No lo recomiendan la plataforma, más allá de las vistas que, pues, siempre amablemente tenemos de todos los suscriptores. El chupón de la semana, dice Matorran. Pero así está el show. De todos modos, aquí estamos. Este video se va a borrar terminando aquí y se va a pasar a YouTube y seguramente lo van a desmonetizar, así que lo más probable es de que lo vean quizá mañana, porque pues sí, ya es así de
Eso era lo que me molestaba a mí, porque si tengo que subir un video y ellos lo tienen que revisar, no tengo problema con eso, pero en el caso de este programa y el de las TV News, pues pierde vigencia, porque van a decir, pues eso ya ni puedo comprar, o eso fue hace 15 días, ya no tiene nada que ver. Ya hay una solución para eso, pero está muy, muy canija, güey. Por ejemplo, a los que tienen de 1,000 suscriptores a 9,999, le da chance YouTube de revisar los videos con un periodo máximo de hasta 7 días. Uh-huh. Pero cuando pasa de los 10,000, la revisión es en menos de 24 horas. Nos faltan, o sea, como este... ¿Cómo pueden apoyar la banda? Denle en suscribir al canal de Zeus. Todo el que no esté suscrito, denle para que así, cuando nos desmoneticen algún video, pues si llega Zeus a los 10,000, en 24 horas ya esté monetizando. O sea que YouTube me trata como si fuera un don nadie. Te trata de apestado, güey. No, te trata como un conflictivo, más bien. Como así como le decían al chavo, ¡eres conflictivo! ¡Eres conflictivo! Y por ejemplo, también el programa con Gigioni está monetizado y ese me gustó mucho porque nos leyeron el tarot. ¡Ay, sí! ¿Ya lo viste, Mike? De matemáticas. Estaba exactamente hace ratito viéndolo y sí está medio impresionante, de verdad. Oye, TVX, ¿por qué? ¿Por qué me preguntaste? Como a la 1:30 de la mañana, ¿estás viendo el programa? Para que te leyera las cartas a ti también, no, Mike. Cállate, ¿no? Por qué bueno que no estuve. A mí me dan pánico esas cosas. A mí también, pero se la dejó barata aquí estos cabrones. Y dije, bueno, no creo que me vaya tan mal. Y pues la verdad no me fue tan mal. Porque decía Gigoni, mira, tengo la del cuervo, tengo la de no sé qué, tengo la de esto. Esta no está tan ruda. Pues dame esa, güey, échale. A los tres nos leyeron el tarot de Toth. Así. Después sacó las demás y ya. Y yo así como que, puta madre. Ya van a desmonetizar este video ya valió. No, o sea, yo luego como soy muy clavado. Por culpa de Nio, ya enseñó la coca, güey. Ya valió. Ya valió la coca. No, patrocinada. No, y esa sí es coca de veras. No como ya, la de no como la esta cosa que dicen que es para gamers. Coca-Cola. Es más, para miren. Señores gamers. Miren. Yo ya me veo en 8 bits. ¿Ya te ves el estilo Fortnite? Sí, ¿no? Esa madre es de Fortnite. A mí no me engañan. ¿Ya te sientes Terry, güey? Sí, Power Wave. Pero así es, banda. ¿Sí? ¿Qué tal? Muchas gracias aquí por salió el la apoyo. Carta del desmonetizador en el tarot. No va a salir desmonetizado porque ejerció violencia sobre una lata de aluminio. Ese va a ser el asunto. Pero vamos a darle. Esta semana hubo muchos temas. Obviamente vamos a hablar de puro tema agradable porque somos un programa para relajarse y animarse. Toda la familia, para público en general. No para deprimirse. Niños y niñas y toda la familia, güey. ¿Cuál quieren que aventemos primero? ¿El de las fotos, que ya saben? Sí. Ok, vamos a hablar primero. Vamos a empezar de eso. ¿Cuál es la dinámica? Yo supe que ahí van a estar, pero... En la semana, digamos, ya saben, este programa se trata de los últimos acontecimientos que se han suscitado en los 7 días pasados. Y uno de los más importantes, quizá para muchos, no lo sé, ahorita vamos a ver eso, es que fue Día del Niño. ¿Cómo festejan ustedes el Día del Niño o tienen algún recuerdo del Día del Niño? Ahorita vamos a ver fotos del elenco del Día del Niño. ¡Ay, su madre! Hay que pongan en el chat quién es quién. Ahorita más adelante las vamos a ver. Pero, ¿tienen alguna festividad o cosa especial del Día del Niño que hagan, que recuerden, que les gustaría o alguien que festeje? Mucha gente se festeja a sí misma. Dicen, yo soy un niño viejo. Yo solía, pero ya dije, no, mijo, ya cupule. Hijo, conozca a Noé, por favor. No siga. No, ya no se junte con Noé. No se junte con Noé. Dice Daniel, tú, yo todavía soy niño. Muy bien. El día del chico, del chico temido. No, yo no lo quería leer, güey. Ya
Que da miedo, pues. Ahora sí que miedo. Del chico miedoso. Ya te albureaste tú solito, Mike. Mike, no, yo lo leo. Solito se alburió. Dale. Hijo. Mike casi de. Espérate, no. Eso lo digo yo. Hay una mecánica. Vamos a poner una foto. Uh-huh. Y ahí se va a poner una encuesta y la banda tiene que adivinar de quién es esa foto de morro. La encuesta va a durar un minutito solamente. Un minutito, ok. Vamos a empezar primero con una foto random. Uh-huh. Estoy probando la encuestita. Ok. Vamos a ver. ¿Ustedes estuvieron en algún festival del Día del Niño el pasado sábado? Sí. No. Aquí enfrente de la casa, fíjate, y eso se me hace muy chido. Pusieron un festival callejero. A ver quién es ese niño, pónganlo por ahí. Ahí está la encuesta. ¿Quién es ese Pokémon? Charmander, güey. Se escuchaba pues ambiente y toda todo el despapalle. Y regalan niños a todos los niños que van, o sea, niños de casa. Regalan niños a todos los niños que van. Regalan juguetes a cualquier niño que vaya, ya sea niño de la calle, de esa calle, de colonias vecinas, quien vaya, le dan un regalo. Y eso se me hace chido. Como el Día de Reyes. Empezaron a decir en el chat. Más o menos como el Día de Reyes. Como el de Reyes, ¿no? Que a veces te va a estar que regala juguetes también a niños de la calle. Ajá. Así que es un evento callejero. De hecho, por acá hay ciertas personas que no están asociadas a conductas lícitas y vienen en sus trocones y andan regalando cosas, despensas, juguetes, cosas y ahí. Dicen, se acabó dicen la encuesta. Dicen todos que es Tevex, Lex. La cara se parece a Zeus, los chinos de Tevex. Cabrón, güey. Hubo chanchullo, ¿qué sucedió ahí? El 65% de las personas piensa que es Tevex. ¿Por qué? O sea, ¿le ven cara de Tevex a este morro? Sí. Ya di la neta. A ver, gente, ¿se ve 4K? Pues se ve 4K. Yo creo que desde ahí no. Desde ahí ya tienen una pista. ¿Se ve 4K esa foto? ¿Ustedes creen que Tevex saldría? ¿Ustedes creen que Tevex saldría en una foto que no está nítida? ¿Que no se ve clarita? O sea, con tan pocos píxeles. Si yo hubiera puesto mi foto ahí, yo la pongo chida, güey. La escalo. Ahí dice Omar, ahí se ven las redes neuronales. Ahí está, no, anda, perdieron en la encuesta, no es Tevex. Es su servidor. Allí me estaba cargando mi señora madre. Creo que era mi cumpleaños. En la foto original hay muchos niños, ninguno conozco, no sé de dónde lo sacaron. Y ese pastel fue de Pitufos. No sé cuántos años tendría ahí, yo creo que tendría como 4, 3. Y era me hicieron un pastel de los Pitufos, porque era un niño que le gustaban ver cosas, duendes. Bueno, es que ahí no había ni Pokémon, ni Goku, ni caballeros todavía. Ni nada, ajá. Ni Dragon Ball. ¿Y cuál era tu mono azul preferido, Zeus? Pitufino. Siempre me gustó mucho Pitufo. Aunque no dijera bromista. Ya sé cuál va a decir, güey. ¿Cuál? El de la flor, güey. No, el mío era Pitufo bromista, pero no me gustaba su voz, me gustaba que fuera travieso. También me identificaba como Pitufo gruñón, que todo era el Pitufo a hoy, ese era el Pitufo a hoy. Por todo rezonga. Todo rezonga. O con Gargamel, ¿no? Gargamel también
¿Qué otro? Después salía una. Salió tan, un tanto así que, en el, que de grande se hizo amigo del Pitufo Gamer, el señor Leo Cruzale. ¿Qué otro? También tuve pastel de Voltron. Tuve pastel. Oh, que me acuerdo todo. De qué otro. De Optimus Prime. De Topollillo tuve pastel. Son de los que me acuerdo de niño. Topollillo es legendario. Ay, a mí me caía gordo el Topollillo, güey. No, la neta, güey. Me cagaba, güey. A ver, Sebas, baneamelo, por favor. No, güey, a mí me no sé, no me gustaba cómo hablaba, güey. Hablaba como gangoso. No me gustaba, güey. No, me cagaba ese verga, güey. Me cagaba, güey. No, ese miembro viril, se dice. Ese miembro. Me cagaba ese miembro viril masculino. Ese la familia no me gustaba. La familia Telerina sí me gustaba. Vamos a la cama, hay que descansar todo el Topollillo. De hecho, a mí me ponían a la sí familia Telerín. Yo sí me dormía con él, de hecho. Me ponían a mí a la familia Telerín y yo hacía berrinche porque yo quería Topollillo, güey. Y tenía un Topollillo chiquito de peluche y un perro lo destazó y yo hice un drama porque me habían matado a Topollillo. Sí, no, pues ahí falleció. Le veías toda la felpa salir y decías, ay, el rey, todo lo que trae adentro. No. Y Topollillo. Pero vamos a la siguiente. Va de nuevo, okay. La encuesta. Va. Ya va a estar más fácil porque ya aquí. No. Esa está más perra, güey. A ver, ya salió. Ya está más perra. Ya salió, creo que el más fácil, güey. Ok, ya salió el más fácil. Ahí les va, ¿eh? Ahí va. Anden. Échenle. Esa sí se ve muy HD, ¿eh? Esa se ve muy HD. Se ve retocadísima, güey. Esa sí se ve muy HD. Tiene pelito rizado, güey. Esos rizos, todavía, ¿eh? Todavía se ve. A ver, vamos a ver quién creen que es. Ponen Tevex. Voten. Mike. Unos dicen que es Mike. ¿Quién más? Dice, ese se ve el 4K rescalado, el niño Gerber. Dice que es el niño. Oye, ¿sí es cierto, güey? Se parece al niño Gerber, güey. Se parece al niño Gerber. Nomás póngalo poquitito a su lado ahí. La cara se parece a Mike. Voy a hacer un Photoshop de esa madre. Voy a ponerlo en Gerber y voy a poner a Mike. El lío. Ándale. ¿Seré yo, raza? ¿Será? ¿Seré yo? Dice ese Gerber de mango. Es mío porque no se rió de los chistes. Y va ganando la encuesta Mike Ortiz con 63%. A este sí se le ve que ¿qué? Platina juegos que en el Play, dice. Ese máscara Cupa, todos son Tevex. Amiguitos, todas son fotos de Tevex. Ese niño se ve que platinaba juegos de niño, ¿eh? Ese niño se ve que platinaba. Se ve que sí jugaba videojuegos de niño, güey. Sí. Pero a ver, ¿le decimos la verdad o le decimos que se equivocaron? Vamos a decirle la verdad. Todavía no lo digas, cabrón. Para que vamos a quedar. Vamos a darle pistas. Las dos últimas fotos, van a quedar menos gentes ahí. ¿Es de billete? ¿Qué onda, gira ahí? De billete, sí. O sea, sí tenía billete. Sí. El señor era ese se ve que fue a un estudio fotográfico y le dijo, ponme como el bebé Gerber. Que se vea que platino juegos. Todo el mundo dice que es el niño Gerber. Yo creo que ya ganó la encuesta el niño Gerber, más bien. Dice, es el ex, pero en foto de los 70s, no, pues en los 70s el señor ya está. Ya iba en la prepa. Ya había visitado tribunales por pensiones alimenticias, todo ese rollo. Dice, se nota que es Mike. Fotos de ¿qué? Caritas enojadas, llorando, riendo. Ah, cómo me molesta eso, güey. Que 5 fotos y en una. Yo le pregunté hace muchísimos años. Año de mamá, ¿cómo lograron que me riera? Y me dice, mamá, ¿por qué te pellizcamos? Y yo, no chinguen, güey, ¿por qué me tienen que pegar, güey? Porque si no te pones a llorar, güey. Y le digo, eso es violencia, no manches. Te metimos un cachetadón y reaccionaste. De hecho, fue llanto natural. Imagínate que, imagínate el bebé, güey. Llora. Te peguen así, no mames. No pellizcan, Tevex, no pellizcan. Y si no se ríe, otra vez. O chupando limón también, es así que sales así tú. Fíjate que a mí nunca me hicieron de esas, pero a mis sobrinas sí todas tienen de su o, así. O con lentes de pendejo.
así, ¿no? Leyendo una enciclopedia, y como tenía que ser gorda en esa época, pues agarra una sección amarilla. Así como que estás ojeando, ¿no? Estás buscando números al azar para marcarles. O lentes esos de pendejo que están así grandísimos, güey. Pero bueno, a ver, ¿quién era el niño? Pues a ver, ¿quién era? Pues creo que ya se acabó la encuesta, ¿no? Ya, ya se acabó, un minuto. Un minuto, y ¿quién era? ¿Quién era el niño? Ahí. ¿Quién era ese señor? Michael Ortiz. Que se autobalconé, a ver, ¿quién era? Pues yo. Se ve que tenía enfrente un Baro. Arcade, por eso estaba muy feliz. Estaba muy feliz, ya estaba yo queriendo jugar desde aquella edad, ¿no? Tenía una Frogger. ¿Qué crees que ahí todavía no tenía arcades? Las tuve hasta los 5 años y pues ahí creo que tengo como un año, ¿no? Básicamente. Ande. Ahora sí que era un bebé. Ande. De hecho. Ese ahí es. Chamaquín. Entonces, ¿a ti sí te llevaron a hacer un estudio fotográfico? Así. ¿Qué crees que a mí sí? Porque sí tengo esas fotos. O sea, esa misma foto, esa foto la tengo en la casa de mis padres, justamente en la sala. Ahí está esa foto, es un cuadro exactamente grande. Y hoy le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Hazme un favor, ¿no? Tómame una foto, porque ya ves que me mandaste tu mensaje y me dijiste, mándame una foto de morro. Y te dije, no tengo. Entonces le dije a ella, ¿sabes qué? Mándame una foto de mi cuadro, pero al lado de esa foto exactamente tengo ya, una larga. Niño Gerber, cabrón. Y son las caritas. Canijo. Canijo. Cabrito. Y eran las fotos exactamente en donde estoy llorando, donde estoy sonriendo. O sea, las clásicas fotos, las 4 fotitos. Ajá. En un mismo cuadro exactamente. Así que ya saben, gente, miren, ahí se ve. Si Gerber, bueno, allá, ahí estoy volteado. Si Gerber les dice que qué onda con una foto para el bebé, si deja, miren. Se deja. De hecho, en aquel momento sí le decían a mi mamá. El Gerber, de hecho, sí le decían a mi mamá que por qué no me metía y así, pero desde luego por inseguridad de que a lo mejor, ya sabes, ¿no? O sea, nunca falta que ven al bebé bonito, vete tú a saber, y quieren hacer desmadres, ¿no? Mi mamá nunca quiso, pero pues así fue. Digo, yo la verdad es de que me gustaría que, así como la cerveza Cempasúchil hizo su convocatoria, Gerber hiciera su convocatoria para un nuevo bebé, para mandarle la foto de Mike. Ganaría Mike. Pelada, güey. Ganaría. No, si van a decir ese bebé, qué pedo, no, pues es güey, ya ni yo se sí tendría ver. Un Gerber cerrado ahí junto con mis ediciones de Límite Rompe, pero con la cara de Mike, yo tendría un Gerber así, güey. No, de hecho, seguramente alguien va a hacer una edición después y la va a poner en Twitter de Gerber con la cara de Mike. Yo la voy a hacer para si alguien me gana, chingón. mañana va a ser tendencia, ¿no? No manches. Ay, no. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, a ver de qué está, trata. Está muy fácil, no aplica encuesta, van a saber luego quién es. A ver quién luego, es. Luego van a saber quién es. Ay. ¿Tevex de morro? ¿Tevex de morro? Ay, cabrón, güey. Es Leo. Cuando todavía no evolucionaba, ¿qué? Hace 3 millones de años. Cuando era Pangea, güey, el planeta, güey. Antes del 4K. Eso está muy facilita, seguramente todo el mundo lo va a atinar. Obviamente es Neo. Ahí. Qué fácil estuvo cuando estaba más flaco, raza. Ok, vamos a ver. ¿Qué otra? De una vez, falta una. Faltan dos. Sí, porque faltan dos. Después de esta ya, la siguiente ya van a adivinar quién es. Pero no, vamos a ver. Por eso decía que todavía no dijeran, pero si se lo imaginan, ya al último vamos a ver si se lo imaginan como era de chiquito, a ver si se parece o no se parece. Ahí va. A ver, vamos a ver, ¿quién sigue? Pónganlo ahí en la encuesta, adivine usted. Vamos a quitar esta y dejamos esta. Y ahí va. ¿Quién es esa persona? Es Margarito, ¿no? Margarito. Que siempre traía un tabaco Margarito. Ahí pongan quién es. Ese sí es el Pérez. Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? Ese es Leo. Ese es Leo. Y pareciera que en la foto que está prendida, porque parece que está echando humo. Ya y tiene su playerita de te amo, güey.
Pero era un cigarro de chocolate, era un cigarro de chocolate. Sí, aquí, de esos que vienen, chocolate fino. Ese es mío, se ve por los cachetes, y los ojos. Cachete de Kiko. El previejo sabroso, dicen. Esa foto los van a vetar de Twitch y de todo. Es de chocolate. Ay, es de cabrón, chocolate. Mejor la quito, güey, no mames. Es dulce, señores. Es dulce. No, no es dulce, güey. El otra mano acabo de ver. Tú dices la cajetilla. Entonces la cajetilla. Pues me hubieran avisado el canal cristiano desde antes. Me hubiera mandado. Ahora, pero no, visto, eso está bien, no hay pedo. Pues sí, efectivamente, el 91% atinó en la encuesta. Era una paleta. Era una paleta. Ah, pero sí existen cigarros de chocolate y yo los he visto que lo venden en Liverpool y en Sanborns. Y de hecho saben riquísimos los cigarros. Y también de chocolate, y también de como de gelatina de gomita. Y hay unos que son como de galleta que adentro traen chocolate, que muchas veces también se los ponen a los helados. O sea, le quitan el papel de filtro, pero es ese tipo de dulces, así como, ¿cómo se llaman? Que son tubitos de galleta y adentro están chocolate, los usan mucho para decorar helados. Ah, ya sé de cuáles dices. Son como barquillos. Como barquillos de chocolate, ¿no? Son como espirales, ¿no? Algo así. Ándale. Pero tienen otro nombre todavía. De hecho, yo los compro luego mucho porque sí les gustan aquí. Unos botes así grandes, pero no me acuerdo cómo se llaman. Ajá, de veras, Tevex, aquí acaban de poner que están esperando la foto de alguien. Ya de ti. Ya sé, y justamente andamos en eso. Ok, porque también bueno. Todos aquí van a aparecer en fotos. Pero, ¿algún recuerdo que tenga cada quien de esa época? O bueno, de la que se acuerden. Sus recuerdos más viejos. Y yo tengo uno bien curioso, Sí, uno de los recuerdos más de antaño que yo tengo memoria. Voy yo primero. A ver, échalo. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de antes de que fuera al kinder fue el temblor del 86. 85. Del 85. Del 85 tenía yo 4 años y me acuerdo perfecto que andaba en la gateando ahí en la de esta, no me acuerdo cómo se llama, la andadera, y recuerdo que pues, yo estaba así y de repente me cargaron y fueron todos corriendo. Nunca supe por qué, ya tiempo después pues ya uno va habituando cosas, pero sí recuerdo la gritadera, que me cargaron y mi mamá se estaba regresando por otro de mi hermano que se había quedado, estaba dormido porque eso fue en la mañana. Y es así como que de los recuerdos más para atrás que yo tengo de niño. Pues curioso, fíjate que retomando ese día, yo también tengo un recuerdo así. Bueno, es que esos son recuerdos no tan gratos, ¿no? ¿Mm? O sea, pero yo también igual recuerdo ese mismo día que me acababa de subir al camión escolar para irme ahora sí que a la escuela. Y me acababan de dar mi leche, porque diario mi mamá se paraba en las mañanas y me daba mi chocomilk. Tempranito, ahora sí que mi chocolate calientito y tibio y dale y vámonos, ¿no? Entonces me acababa de subir al camión y recuerdo que iba como a 2 cuadras de mi casa y en ese momento el camión se paró y el chofer nos dijo, agáchense, acuéstense sobre su sillón, y todos nos acostamos sobre el sillón y pues nada más sentíamos el movimiento así bien cañón, y de repente yo vi que como que todos los niños empezaron a llorar y todo y demás, y empezaron a llegar las mamás por los niños, y mi mamá también llegó por mí. De hecho, mi mamá se echó a correr, yo creo, porque pues, en cuanto terminó el temblor, yo la vi. Recuerdo muy bien que ella tenía una bata larga azul, gruesa, y llegó por mí. Yo la vi por el vidrio y me decía, ven, y estaba llorando, y ya que me tuvo, pues bajamos. Y me dice, hijo, acaba de temblar. Lo recuerdo muy bien, son de esas cosas que no se te olvida, ¿no? Uh-huh. Me dice, hijo, acaba de temblar. Mira incluso cómo hay partes de la calle que se partieron. Uh-huh. Y yo iba viéndolo, pero pues no lo entiendes, ¿no? Y sí. Recuerdo que esa misma noche
con mi tía, fuimos a Tlatelolco, pero nada más pasamos por ahí, o sea, y verdaderamente sí recuerdo muy bien, no ¿Cómo se podías llama? lógicamente pasar. ¿Cómo se llama esa avenida, Mike? Es Reforma, Reforma. es Reforma exactamente, pero no podías pasar por Reforma. Entonces, pasabas por la otra calle, no me acuerdo cómo se llama, pero pues bueno, iba mi tía en el carro con mi mamá y todo, y fueron a ver cómo estaba la situación. Y pues yo recuerdo haber visto esa noche mucha gente en la calle, muchísima, muchísima gente en la calle, y pues exactamente veías los edificios pues derrumbados, ¿no? Se veía hasta humo todavía de tanto escombro que había y todo. Y es así como que un recuerdo que tengo muy, muy clavado, Muy muy, vívido. muy vivido ahí, o sea, todavía. Así que bueno, sí, sí me tocó. Pero bueno, un recuerdo bonito, pues también era de que me acuerdo que un día, en un día del niño, yo iba a ver películas regularmente al cine Montevideo, donde era el cine como yo le llamaba Disneylandia, porque en realidad estaba el castillito de Mickey Mouse y entrabas y estaba muy bien adornado. Entonces yo siempre les decía, llévenme al cine de Disneylandia, llévenme al cine de Disneylandia. Y no recuerdo bien qué película fui a ver en aquel momento, creo que Las Tortugas Ninja me parece, o no recuerdo cuál, pero sí recuerdo que siempre iba bien contento y bien ilusionado en el carro con mis papás, o con mis hermanos que estaban más chicos, exactamente esperando entrar al cine, comerme mis palomitas, y eran de esas cosas que me emocionaban mucho en aquel momento, ¿no? Hasta esperaba que fuera el Día del Niño porque sabía que me llevaban a comer a algún lugar donde a mí me llegara a gustar, o iba a algún parque a jugar, o me llevaban al cine Disneylandia, así como yo le decía, y la verdad me la pasaba súper bien, o sea, creo que tuve una niñez hasta cierto punto bonita, ¿no? Y yo creo que muy sana en los años en los que vivimos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trato de darle una inocencia muy sana a mi hijo, fuera de tanta cosa, de tanta porquería que hoy en día hay afuera, y yo le trato de dar así como que, pues, cosas que al Que vaya final del día viviendo como, a sus ajá, etapas, no adelantarle etapas, güey. y que sabes que ahorita yo lo estoy platicando de la misma manera que me gustaría que lo platicara, ¿no? O sea, porque a veces no te quedan los regalos que te dan, sino lo que viviste en aquel momento, que yo creo que es lo más grato y lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Yo sí tengo esos recuerdos bonitos de haber vivido contento, de que me disfrazaban de Superman, de Batman, que yo andaba contento, que me imaginaba que volaba, o sea, finalmente todo a tu edad, ¿no? Todo a tu edad, y la verdad, pues sí me considero un niño que fue feliz en su momento, o sea, muy, muy feliz en ese sentido. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, y también uno de los recuerdos que tengo muy grabados fue la primera película que yo fui a ver. Y recuerdo que en ese entonces mis papás me llevaron a Echegaray y fue en un autocinema. Y fue la película de El Hijo de King Kong. Hice un drama, güey. Lo sacaron del cine. ¿Por qué? A mis papás lo sacaron del cine. Pues porque yo estaba grite y grite como loco, güey. Ya, no sé spoiler, ya quien sepa, al final, pues muere King Kong Ay, sí, por yo también defender a su lloré. hijo. Y yo estaba, Sí. pero berreando así de ¡No! ¡No! Y todos, niño, calla a tus papás. Y no me pudieron controlar, güey. Y nos sacaron a los tres del cine. Y eso que era el autocinema, dijeron, pues ciérrenle todo. No, se sigue escuchando, ¿no? Pues van para afuera, cabrones. ¿Sabes en qué película también lloré hablando de eso, Zeus? En la película que yo lloré fue la de Terminator. Y yo, se murió el robot, se murió el robot, se murió el robot. ¿No? Y Pero pues hasta el final, ¿no? Hasta que mete acá y hasta la vista, baby. no, No, dices, no, ¿por qué? fíjate que eso tuve yo una regresión con una sobrina porque estaba chiquita, tenía como unos 5 años y no sé por qué estábamos viendo en la tele que creo que no sé en dónde habrá salido, no lo ubico, pero pasaron que en una película, videoclip o no sé qué madres, salía Justin Bieber. Y en esa parte a él lo mataban a balazos, güey. Y cuando vio eso mi sobrina, o sea, porque pasaron la escena,
No, un escándalo. Lo mataron, ¿por qué? Porque yo así de, es un video musical, ¿no? Sí, No, has de pero ella no decir entendía, güey. tú has de decir la de Zoolander 2. Creo que, no sé qué Sí, más, pero sale sí. ahí que y lo están correteando y va corriendo y todo, y al final le disparan y muere y después hace una llamada. Ajá, Debe ser esa. y mi sobrina lo estaba viendo en vivo y se da cuenta de lo, es que lo estoy viendo, no puede ser. Y yo así de, cálmate, es una película, no sé qué madre es eso no es cierto, Y pero. chéquense, lo que más odia el Zeus de que le pase en el cine, que la gente esté hablando, se estén Ahí los andaba el niños señor gritando, ahí. él lo hacía de Yo lo morro, güey. ocasioné, yo lo Él lo ocasioné. hacía, güey. Pero sí, o sea, dicen que me puse así, que hasta me zafaba de los brazos y les decía, ¡no, no! Que gritaba también, ¡malditos, malditos, lo mataron! Y yo así de, niño, ya cálmate, güey, trépate al carro, no manches. Ese radio, gracias por la suscripción, cabrón. Mijo, ya coja, güey. Ese, ya fornique, ya ¿Qué fornique. pasó? ¿Ya ves? Mijo, ya copule. No, Ve sí, soy el apuntando mejor. los minutos en los que el TEDx la riega, por favor. Al rato No, YouTube ahorita está así de. A minuto tal, minuto. A ver, ¿de quién es la siguiente foto? Vamos a. ¡Ay, gato! Güey, cuando recién te lo encontraste, ¿no? Ajá, cuando me lo encontré allá afuera de en la calle. Ahí afuera de la Ahí. casa así estaba. Ahí. Ahí me lo encontré. Es que la historia de Gato es que yo me iba a estacionar y me estacioné de reversa. Y prácticamente a través de la cámara alcanzaba que ¡fum! Pasó algo. Y yo dije, ah, cabrón, ¿qué fue eso? ¿Una rata? ¿Un perro? ¿Qué? Un duende, un cheneque. Si ya era de nochecita y me asomo y era Gato, que ahí estaba con su cara de emputado. Yo le tomé esa foto porque yo le pregunté a los vecinos, a lo del grupo de WhatsApp. Le dije, oigan, este gato es de alguien. Todos me dejaron en visto los hijos de su Ajá. suerte, güey. Y agarra, pues, y lo acaricié, no salió corriendo. Y lo vi que estaba muy flaquito. Agarré, entré a la casa de todos ustedes, agarré y abrí una lata de Atún Dolores, se la di y toda se la empachó. Toda se la empachó. Y agarró, pues, y se quedó dormido. Ah, yo entré a hacer mis cosas. Regresé como a la hora a ver si estaba todavía gato ahí. Y estaba durmiendo panza para arriba en ese mismo lugar, afuera de mi puerta. Y dije, no tengo corazón para dejarte aquí afuera. No, 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 no. Y Agarré, lo lo cargué mete. y lo metí. Y siguió durmiendo ahí en la alfombra que tengo aquí. Esa misma alfombra se quedó dormido. Agarré y me fui a Petco como papá primerizo, güey. Casa, cama, cepillo, arena, croquetas, para bañarlo todo, güey. Nip cat, no, que catnip. Catnip, una zanahoria que tenía catnip. Ah, la mecha, como 6 varos me gasté en todo eso. Pero sí, fue bien invertido porque todo lo agarra. Todo lo agarra. Todo lo agarra. Y ya, y pues aquí sigue Gato. O sea, así como lo ven aquí, todo chiquitito, todo pendejito. Así sigue Gato. Ay, pero es la luz de mis ojos. Pero así que querían ver a Gatito, pues ahí está Gatito. Ahí Y está. ¿Cuánto tiempo tenía ahí Tevex? no ¿Cómo sé, cuánto? quizá ¿Como unos dos, como. 3 meses? No, como No, 2 meses, ¿no? como cuatro quizá, como 3 o 4. No creo, porque ya agarran, ellos como a los 4 meses agarran forma ya de. Empiezan a crecer y ahí todavía se ve cachorrito, ¿no? Pero ya se ve que tiene cara De de maleante. encabritado, de cara de maleante. Pero ahí Y anda ya. para. Ajá. Ah, no, no, ya date, date, date. Para terminar la última foto de la que faltaba, que la neta estaba muy fácil, por eso la dejé para hasta el final. Dije, no voy a hacer encuesta por esto porque la van a adivinar. Ok. Ahí lo Estoy ven. yo. Pues sí. Cara de encabritado. Y se ve que lo están deteniendo con las manos como diciendo, hey, No cabrón, te muevas, foto. quédate Ajá. quieto, quédate quieto. Quieto, quieto. De ahí estaba con toda mi familia, pero dicen que yo era tremendo. De hecho, hay una historia Y se te ve curiosa. la cara de pingo. ¿De qué? De pingo, Pingo. como de No. travieso. Es que, Ajá. bueno, hacia allá, sea aquí pingo, les decíamos No, ya los di. que se No me metían estés cosas, por eso. albureando, no me estés albureando. Oh. Que esa foto no es vieja, banda. Esa foto está reciente, fue hace 15 años nada más. O sea, hace Ah, 15 no, pues años. casi nada. Pues sí, está Hace reciente todavía la poquito. foto. Que hay una historia curiosa. Sí, hubo una temporada, quizá cuando se tomó esa foto, que vivíamos en la Ciudad de México, en casa de mi abuelita.
No me acuerdo exactamente la ubicación ni dónde, pero había un Sears, o un Sears como le quieran llamar, en una plaza. En esa plaza había un carrusel, pero era de agrapa. O sea, agarraban, se subían los niños, daban la vuelta que querían y ya se iban. Dice mi mamá, que yo estaba amachado de que no me quería bajar el pinche caballito. No me quiero bajar. Y nomás estaba mi mamá ahí. O sea, más salimos a dar la vuelta, ya eran como las 7, 8 de la noche. Y pues ustedes saben que en la Ciudad de México, pues si no, ya de noche, sin transporte, pues está cabrón. No me quiero bajar. Mi mamá estaba que se la llevaba la fregada. ¿Saben qué me hizo mi mamá? ¿Qué? Jalaban las orejas o algo así. No, ojalá hubiera sido así, güey. ¿Qué hizo? Me jaló de un brazo. Yo me agarré del pinche tubo del caballito. Me disloqué el brazo. Me lo dislocó. No manches. No manches. Me tuvo que llevar de emergencia al hospital a que me pusieran un chingado yeso. ¡Por aferrado! Por aferrado. Con esa misma cara se les veía a los doctores como no me toques, idiota. Y era en un diciembre y como teníamos reuniones familiares, ya a las pocas horas ya, dice mi mamá, yo no me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso, pero si hay fotos, ya se las voy a pedir y se las voy a mostrar en un stream, que dicen que a las pocas horas yo andaba con el pinche yeso pegándole a todos mis primitos. Y mis tíos decían, le decían a mi mamá, ya cálmese niño, le está pegando a todo el mundo, ya cálmalo, tiene el brazo traigo quebrado, un, no chingues. Traigo un arma. Y ojalá, y lo hubieran dicho así como yo. Ajá. Se va a quebrar el otro vaso y la fregada, y ojalá y lo hubieran dicho con mis mismas palabras, ahí sí mis tíos son muchos más groseros. Ah, son más todavía, cabrón. Sí, y yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que mis tíos tenían un Atari, pero con la mano que sí me servía, jugaba yo con el Atari, güey. Porque ya ven que el Atari puede dar la palanquita y mayormente era Pac-Man. Con una mano la haces. Estaba yo así jugando con el pinche Atari, güey. Y eso es verídico, yo era pinche tremendo, güey. Y me dice mi mamá que los niños no me deben enojar ni estresar porque sean traviesos ni nada de ello. Que tú eras peor. Tú eras peor. Y mi abuelita que en paz descanse, que le decíamos mamá Sarita, bueno, se llamaba Sarita, le decíamos mamá Sarita. ¿Saben cómo me ponía? ¿Qué apodo me puso? ¿Cómo? Pingo. No. El Daniel el travieso. No, me puso la hora del peligro. La hora del peligro. Ahí viene la hora del peligro. El peligro. Sí, me puso. No. Ahí viene la hora del peligro porque me subía, me bajaba de los sillones de la cama, güey. Daniel el travieso. No, estaba muy cañón. Me acabas de transportar una época donde ahí te va lo que hice. Yo le eché la patrulla a mi mamá. ¿Cómo? Yo le eché la patrulla a mi mamá, güey. Ahorita me acuerdo. A ver, cuenta. Resulta que, no sé, andábamos en la calle y el chingado niño Zeus, pues, vio un carrito de, no sé qué, creo que de bomberos o no sé qué, y se aferró a que se lo compraran. Y, pues, mi mamá no llevaba dinero para comprar esas madres y dijo, no. Y el niño cedo se puso como loco de, no, ni madres, me lo tienes que comprar. ¿Para qué me sacas a la calle a sufrir? Y dijo, no, ni madres, sí, vámonos. Y dice mi mamá que me puse a gritar como loco, auxilio, auxilio, me quieren robar. Y a chillar y a patalear. Y mi mamá me decía, cállate. Y quise tanto pinche escándalo que la gente se empezó a acercar y decir, ¿por qué se lo lleva? ¿Usted es la mamá? A ver, muestre que es la mamá, llámenla a la policía. Y llegó la policía y mi mamá le decía, no, ese niño está de berrinchudo. Y yo gritando, no es cierto, no es cierto. Y vayan por el señor ese de la casa que también me tiene secuestrado. Hijo, no mames. Y hasta la fecha mi mamá me dice, no, tú sí no tenías madre. Oye, ¿qué le hicieron a tu jefa? ¿Nada? O sea, no pues ya, ya comprobó que sí, pues era su hijo. Ya dijeron, mi mamá dijo, no, Malita, llegando a la casa va a ver. Así me dijo, nada más volteaba a ver así con los ojos inyectados de coraje y me dijo, ahorita llegando. ¿Cómo lo comprobó? ¿Cómo lo comprobó en ese tiempo? Pues traía ya su IFE, o no sé qué habrá sacado, ajá. Pero se dijo, miren. Y pero yo como loco, güey, así de, no, no es mi mamá, no. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tendría como 5 o 6 de por ahí.
sea, ya estaba grandecito y O sea, tú sí eras de los niños que hacían pucheros en la calle y que hacían cotorreos de Y que le desmadre. tiraban y no, yo me lo llevo y que ¿Qué? se Dice cansaban mi mamá y que así, no dice mi mamá manches. que me amachiné a comprarme esa madre. Ya después dice que le daba miedo sacarme a la calle. Porque era de, quiero eso. No, no chingues. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Y así de, no, mames, O no. dejo de respirar. No, o sea, no, sabes, yo sabes, yo qué era lo que hacía, yo me daba de topes, güey, de morrillo. Decía, ah, entonces, Hubo agarro. consecuencias. Y Por eso estás como está ahorita, banda. Sí, hubo consecuencias. Por eso hago Por eso habla con stream. su mano, güey. Por eso habla con la mano. Aunque para que vean que uno sí tiene consecuencias. No se peguen, por favor. No dejen que los No. hijos se peguen en la cabeza. No, y sabes qué es lo que hacía mi papá, güey. Mi papá, cuando me veía hacer ese tipo de berrinches, que me empezaba a pegar así en la pared o algo, me decía: A El ver, niño te a ver, a ver. ganaba. No, no, güey, llegaba y me decía: A ver, a ver, a ver, a ver, yo te ayudo. ¡Pum! Y Híjole, me cabrón. frequeaba así, como que, pues no, ¿qué te quieres pegar? Pues yo te ayudo. Y yo así de, no, tú no me pegues, Yo así, ah, pues, solito, yo ah, solito. sí, yo solito me desmadro. Así no tiene chiste, casi casi Así le no tiene dicen. chiste, así no se disfruta. Y ya, así era como me hacían entrar en razón, como diciendo, a ver, yo te ayudo, y bolas, cabrón. Ay, maldito Tevex, habla con su mano. Por eso desarrolló dos personalidades. Sí, tanto madrazo, sí, ya saben, banda. Pero sí, esas son las historias que me llego a acordar así de la del cine, la de mi mamá y la del temblor, güey. Yo tengo Tú, una pregunta, Nio. pero primero que saca, que hable el niño porque falta él. Va, va, va. Pues fíjate que yo era un chamaco súper mega serio. En la primaria me quitaban puntos en segundo año de lo que recuerdo porque no hablaba con nadie. Ah, Así cabrón. cuando mi mamá fue a preguntar, ¿por qué 8? De haber tenido 10, tenía 8 en varias materias. Ah, es que no se junta con sus amigos en el recreo. Ah, mira qué chingón. O sea, ya nomás por eso me bajaban calificación. Y jugaba, me acuerdo, el Nintendo, el Atari, sobre todo el Nintendo es el que más recuerdo que jugué. Bueno, de todo, Nintendo y Sega, porque tuve los dos en algún momento. No jugaba mucho, al principio sí, mi papá cada vez nos fue bajando más el tiempo. Pasaron de jugar 1 hora a jugar 40 minutos, a jugar media hora, a jugar 25 minutos, cabrón, no alcanzaba a hacer ni madres en 25 minutos. Ya, me acuerdo que jugamos generalmente juntos. Yo creo por eso todo lo que juego ahorita de viejo, o bueno, la mayoría, es medio competitivo o así de a dos, pues, o sea, de uno contra uno o de a varios, porque así jugábamos. Porque mi papá decía, si juega uno son 25 minutos, pero si juegan dos son 35. Y si juegan los tres son 45. Pues jugábamos, por ejemplo, al Bomberman para jugar 45 minutos Está en vez de buena esa, los güey. chingados 25. ¿Qué Juntaban el tiempo más? de todos, ¿no? Era así, era tan mega serio, te digo que me acuerdo que en sexto de primaria fue la primer y única vez, cabrón, que me levanté de mi mesa banco de toda la primaria de que se fue la profesora. Y la neta no sé ni por qué, o sea, me acuerdo, digo, y qué chingados hacía yo levantándome, pero se me antojó levantarme y me asomé. Sí, fui y me asomé a ver qué pedo. Hicieron un escándalo porque me había levanté del mesabanco porque nunca jamás me había Reaccionó, levantado. reaccionó. Ajá, sí. Todos eran como que, eso es desmadre. Y yo me ponía a dibujar. Yo podía hacer mis cosas ahí, y los demás con su desmadre. Y esa vez, pues, se me antojó estar ahí valiendo madre. ¿Qué más? Pues, sí, era súper serio, súper callado. No, no era berrinchudo. Siempre me dijo mi mamá y mi papá, tú nunca pediste nada de que, ah, la quiera, y que te pegabas en la cabeza. Yo quedé loco por otras cosas, yo creo, pero este no era berrinchudo ni nada. O sea, bien tranquis. Fue muy, muy, No, muy exageradamente tranquis a lo que me cuentan. un cabrón aquí Dice, se golpeaba. fíjate, dice Rojas Ponce, era el joven manos de Mano de tijera. tijera, güey. Yo les voy a decir algo, No, ¿eh? Yo siempre, desde que conocí a Nio, yo siempre dije, este es el joven manos de tijera. si me hubieras Definitivamente conocido yo lo. antes, me lo hubieras dicho más, Ah, porque tiene todo el una mundo me lo foto. decía. Tiene una No, foto de que. antes de eso, cabrón. Todo el Pero mundo me si decía. Mike lo quiere ver así, por ahí Ah, tienes pues una foto sí. de Hay un cosplay, cosplay. ¿no? Sí. Uh-huh. Pues Es que simplemente, sí, el te mono me pareces caía un buen. gordo por eso. O sea, yo nunca había visto la película más que pedacitos, pero yo iba en la calle, el joven mano de tijera. Oh, me hacían así con las manos y siempre, siempre me caía de madres. Dices, Hasta que ya, un día chale. medio vi la película, creo que la dieron en la tele o no sé, Y y salió con medio la tijeras vi. el mío Dije, después. ah, está cura.
Y después dije, pues para qué me hago pendejo si me dicen que me queda y que me parezco, algún día me voy a disfrazar. Y esa fue la razón. Wow. No creas que fue porque a mí me gustara, fue así como, pues sí. Sí, sí, che, sí checa, ¿no? Sí checa. Ajá, fue así como que pues sí. Aprovechar el bug, como quien dice. Está como también ahorita, me recordó mucho de este, creo que es, tiene un grupo de rock en Argentina, un cabrón que se parece un chingo al Chavo del Ocho. Ah, sí, está el Chavo Metalero. Es el Chavo Metalero, estaba chingui, y ya creo que hasta sacó un comercial vestido de Chavo, güey. Ya se resignó. Ya se resignó porque dijo, pues sí, pues sí soy, dijo, mamá, sí, hashtag sí, sí soy. ¿Para qué le hace al loco? Güey. Pero sí, así. Pues haz de cuenta, así. Así estuvo el show, y pues tenemos también otros temas que de hecho yo creo que se van a ver, a cortar, porque este mame estuvo bueno, sin planearlo, fíjate, qué bueno que lo pusimos. Que se pegaba en las paredes, güey. A ver, Zeus, de tanto golpe no te has corregido, este tema estuvo bueno. Nada de decir ese, estuvo bueno, no, ese tema. Para que lo edites. Este tema estuvo bueno. Ajá. Ahora vamos a pasar a otro tema. Cosas más mundanas, ¿no? Que aparecieron en esta semana. Más normalitas. Por ahí, por ejemplo, el primero que apuntamos por aquí fue el de, que se hizo viral, fue el de un rapero que la neta yo ni lo topo. Nada más lo he visto porque llama mucho la atención. Ay. Su apariencia. Este tipo que se llama No, 69, pues sí, güey. Y me parece que es un rapero de ascendencia, creo que su papá es puertorriqueño o caribeño, y su mamá es mexicana, pero él radica en los Estados Unidos y hace rap en inglés y todo ese rollo. Se ha hecho notar fuera de su movimiento, de su gremio, porque pues, es muy estrafalario, siempre anda cargando billetes con mujeres, carros deportivos, y salió en las noticias, se hizo viral. De hecho, mucha gente lo empezó a conocer porque andaba en México. Y desde antes, probablemente viste, te interrumpo un poquito, pero viste un Photoshop y ese vato se hizo muy, muy conocido. Porque si no lo estoy confundiendo, según yo sí es el que delató, ¿no? A unas pandillas y que estuvo preso. Como testigo, protegido. Y estuvo preso un rato y bla, bla. Y por eso, como que se había elevado un montón, luego bajó un poquito su fama y ahorita, pues como dices tú, está esa noticia reciente. Que vino a México, estaba creo que en Cancún. En Cancún. Cancún, sí. Y dijo en sus redes sociales que iba a regalar $1,000,000, se paró al lado de la carretera, encontró una familia de escasos recursos, se bajó y les dijo, aquí está la feria, y le regaló $1,000,000. Ahí vemos al señor que dice, no mames, me acabas de meter en un pedo con Hacienda. Sí, y con los vecinos y todo mundo, porque... Y esa era la reflexión. Era la reflexión que yo quería hacer, porque... me parece que después de $4,000, aunque sea un regalo, tienes que declararlo, tienes que pagar impuestos, y también pues a veces lo que podría ser una bendición, pues para alguien, pues se deschaveta, güey, dice, güey, ya tengo un pinche kilo aquí, voy a comprar no sé qué madres, güey. Me acordé de una película. ¿De cuál película, güey? Hay una película que se llama Hasta que... El precio del mañana con Justin Timberlake y otra morra. Ah, sí. Y aparecen huellas que aparecieron en Batman de Nolan y cosas así. A esa película, para no hacerla tan corto, ha de cuenta que ya no existe el dinero, sino prácticamente todos tienen un relojito aquí digital y todo se mueve a través del tiempo. Cuando el contador llega a cero, la persona se muere. Vas a comprar leche, se pasan tiempo, lo pagan con tiempo. Uh-huh. Les van a pagar tu nómina, te pagan con tiempo y así. El chiste es que Justin Timberlake se encuentra $1,000,000... Bueno, se encuentra un cabrón que ya, pues ya, tiene tanto tiempo. Ya va a morir, le da todo su tiempo. Ajá, dice, ya no, ya viví miles de años, ya me vale madre, güey, ten todo mi tiempo y haz lo que te antoje la gana. Y el señor se muere. Y le agarra y va con su mejor amigo, que casualmente es el de Big Bang Theory, el de lentes, el Leonard, y le da un chingo de tiempo. Vive chingón, mantiene a tu familia, a tu mujer. ¿Qué creen que hace el güey? El Leonard. Pura pendejada hace. Se muere de intoxicación por beber tanto trago, porque tenía tanto tiempo que le dio Justin, que se fue a un pinche bar, güey, y puta, güey, se murió de tanto pinche. Se volvió loco.
Sí, y sabe, y perdió todo el tiempo que le habían dado el Justin para su familia. Más o menos. Eso es una reflexión muy. Ajá. Sí, justo eso de decir, Sí, güey. es algo muy bueno, una intención muy noble, pero peligrosa por el hecho de que está pues exhibido el señor. Ese, ya, 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 Sí, sabe, ya saben los, cualquier ya ya saben todo el los mundo sabe. vecinos. Ya todo el mundo sabe. Y ahora Todos, es. hasta si los vecinos, si nosotros sabemos, ¿tú crees que los vecinos no? Sí, todo el Imagínate mundo ahí los sabe. de la Señor, calle. présteme. Ande, ajá, exacto. Oye, la tanda, ¿no le quiere entrar a una tanda? Te voy a platicar algo así bien rápido. Ajá. Una vez mi papá puso en el Facebook que se había ganado no sé cuánto dinero. Una cantidad que no era tan exorbitante, pero era, sonaba realista y no me acuerdo por qué lo puso, pero era puro pedo. Y dice, ese día, dice, nomás lo hice para ver qué pedo. Un friego de gente que tenía un montón de tiempo sin hablarme. Hola Norman, ¿cómo has estado? Y un montón de gente le empezó a hablar en cuanto vieron que tenía dinero. Pero un montón. Dice, gente que El nunca habíamos interés. hablado, varios así descarados pidiendo dinero y otros así como que disimulándola. Pero gente que así con los que no saludan ni platicaba. Así es la gente, está canijo. No, yo tengo también otra historia más o menos similar, güey. Yo tengo un tío que se divorció porque se ganó el melate, güey. O No manches. sea, se ganó el melate, güey, y atinó a los. No, no, no era el melate, era el Pro Bowl, güey. Le atinó al Pro Bowl. Porque ese tío toda la semana, güey, estaba llenando sus quinielas de equipos y la chingada, y un día le pegó, güey. Se ganó ese varo y empezó a tener pedos con la mujer. La mujer le decía, es que debemos de comprar esto, el otro, tenemos que exhibir lo que tenemos, la Ayudar chingada. a la Y familia. dame, préstame para darle a mis hermanos, que no te, nunca te he pedido nada, que porque eres agarrado, que te. Al final, güey, acabaron divorciados, güey. ¿Cómo el dinero puede ser maldito, no? El dinero puede ser una maldición si Por no lo eso te sabes invertir. desmonetizaron. Es un aviso que me hizo YouTube, que me dijo, Ya ves, mire, Zeus, ya estabas perdiendo la cabeza, ya usted estabas está perdiendo perdiendo el la control, cabeza. usted está perdiendo, usted ya pide mucho superchat, eso le está haciendo mal al programa. Yo una vez sí conocí a alguien que sí se ganó el melate y sí perdió todo el dinero. Porque pues obviamente, pues ya saben que en Se el vuelven banco locos, güey, se vuelven locos. todo uno se entera. Nos enteramos de que pues alguien había llegado, pues se había ganado el melate justamente en un municipio, no voy a decir en cuál. En un pueblito, no en una capital, llámese, no sé, Mexicali, Ciudad de México, no. Se lo ganó. Y ese señor agarraba y siempre, siempre, siempre retiraba dinero, retiraba dinero. Nos enteramos de que se había ido a Cancún, se había ido a París, se había ido a Estados Unidos, a Las Vegas. No mames. En 2 años se acabó el premio del Melate. ¿Cuántos millones eran? No lo sé, pero sí era. Una No eran buena ahorita, feria. no eran como 200, 300 millones, pero sí era el premio mayor, pues, del Melate y se lo acabó. Obviamente se quedó con su buena casa. Sí se quedó con buen dinero invertido, pero sí lo perdió todo porque precisamente cuando uno le llega tanto dinero, luego no sabes ni qué hacer y Es te empieza rico a comer nuevo, las como le ansias. llaman. Ajá. Ándale, A te ver, empieza a comer las pregunta. ansias de qué gastarlo. Pregunta para los tres. ¿Tú qué harías si te sacaras el melate, Zeus? Yo qué haría si me sacara el melate. Primero, abro mi propia plataforma para hacer mis videos como yo quiera. Nada más cierto. Yo, fíjate, lo primero. Está cabrón. O sea, lo más lógico que te diría es lo guardo, lo invierto, lo meto en la bolsa, compro bienes raíces, cosas así. Nah, güey, pero también esa parte de, güey, pues compro todos los pinches juegos que quisiera tener ahorita y no tengo. Mamadres así, De entrar en pero una noche me acabo todo lo que me tenga que acabar en juegos, ¿no? sí me daría una noche loca, güey, así de dices, ah, nada más una, nada más una. Y Vas a ya. acabar Pero de como 9 de la noche Leonard. a 9 de la mañana, ¿no? Así acabó Leonard. Y podría pasar eso, güey, que yo según, ya mañana me porto bien, mira, ya mañana, ya no tienes mañana, hasta aquí llegaste. Eso ocasionó que te fuera así. Pero quién sabe, ¿no? Es muy difícil, Mike. Te digo, habría una parte mía que diría, ahorra, inviértelo, compra, luego, luego compra, no sé, bienes inmuebles, cosas así, pero así habría otra parte del Zeus que diría, ¡mueve tu desmadre! Así. Por eso no sé. ¿Ustedes qué harían? Tú te ves. Yo sí, muy material, güey. Yo sí. Como Huicho Domínguez, una casa chingona, chingona, chingona. Casa de paredes de oro. En algún lugar paradisiaco. La neta, güey. Un supercarro, güey. Y no sé, de ahí comprar chachara y media que me pueda hacer falta, güey.
O sea, no cometerá tales errores de, como diría, se lo meterlo en la bolsa. Si no sabes, te puede llevar la fregada, güey. Inviértalo en criptomonedas. Nada, que hay un tema de eso, güey. Pero sí, yo me iría por lo más así básico, güey. Buena casa, carro y ya, güey. A chingada. ¿Y tú, Nio? Sería algo parecido, fíjate, yo sería buscar la manera de independizarme. ¿Quién sabe si a lo mejor me daría mis vacaciones del trabajo? Decir, pues me agarro un año sabático y le dedico a pendejear en Twitch, Ingue o hacer madre, algo, a ver qué, o dibujar. O... Ingue su madre, compro la escuela. Ándale, a ver, ¿cuánto cuesta? Me la llevo. ¿Cuánto cuesta? Con todo y salón. Turista, ¿no? Con todo y salones, quiero todo, todo y butacas, paquete completo. Pero si fuera, pues más que nada, a mí me interesaría una casa para tener un lugar, pero una casa adornada a mi gusto, que yo dijera, tengo un estudio de algo, tengo esto, tengo acá. Como o la sea, de Del Toro, güey. Una mansión, ¿no? Chida. Pues, tal vez, quién sabe si me alcanzara para eso, pero algo que me alcanzara chilo, perdía tener así espacios curada. Pues algún carro, fíjate que no soy de querer un carro lujoso, pero obviamente teniendo el dinero, todo el mundo iba a querer más chilo. Eso no lo podemos negar. Un Camaro. Ajá, sí. Ándale. Y... Yo creo que todas esas herramientas, por ejemplo, una computadora bien cabrona, o cosas para dibujar bien cabrón, o sea, todo eso que veo en el YouTube, impresoras de... Algo que cuando yo tuviera tiempo libre, dijera, quiero experimentar. Porque siempre he querido, por ejemplo, hacer esculturas de superhéroes o lo que sea, de videojuegos, pero como sale re caro, nunca las he hecho. Ya he ido comprando cositas poco a poco para ver si un día me animo, pero no las he hecho. Porque según yo, tengo la paciencia y tal vez tenía y tal vez ya no, pero la habilidad de que sí pienso que podría hacer algo chingón. Y siempre he tenido eso muy aquí de que lo quiero intentar y ha pasado el pinche tiempo y lo he ido dejando. Eso sería tal vez hacer un tipo taller donde haga todo mi desmadre. Pues a ver qué. Pero trataría de guardar, obviamente. Pero también sí gastar, porque en cualquier momento me puede llevar la que eso me trajo. Sí. La que hace chavos y ¿para qué? Ok, vamos a pasar al siguiente falta tema. Mike, ¿qué? Falta Mike. Ah, falta Mike. Dice Mike, no, yo. Ya lo abres. No, o sea, este cabrón, ¿qué va a comprar? Si ya ve cuánta pinche arcade tiene, seguramente va a querer SNK, más. SNK. Por SNK, ¿sí? Le voy a decir al judío cuánto vale. Huevo, ¿cuánto invertiste en el changarro? Yo te lo pago. Échame la bronca. Yo sé que haría, Mike. ¿Cuánto cuesta tu Terry y tu Río? Chéquense. Agarraría, güey, contactaría al SNK y le diría, ¿cuánto vale desarrollar Garou 2? Yo lo pago, güey. Yo lo pago, güey. Todo sale de mi bolsa. Yo soy el productor, güey. Eso creo que lo haría Mike Ortiz. Y que me haga, y aparte quiero salir todavía por encima de todo. Que le hagan su peleador. Sí, voy a hacer mi peleador, pinche Mike Ortiz. No, pues yo lo que haría sería a lo mejor invertir, o sea, si yo me la sacara, la lotería. Viejo inversor. Yo creo que lo primero que haría sería a lo mejor darme un viaje, pues, pagado, no sé, a tal vez a Inglaterra, Estados Unidos, Japón, me iría un rato de viaje, yo creo que unos 6 meses andaría de viaje, sin preocuparme de la vida. ¿Por qué? Porque digo, bueno, pues si te mueres, pues no te vas a llevar nada, pero pues te llevas lo vivido, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, tal vez sería lo primero, pero yo creo que llegando, lo que haría sería invertir en franquicias. A lo mejor pondría, no sé, se me ocurre una gasolinera, comprar a lo mejor un hotel, o sea, hacer hoteles, comprar casas y ya sea, bueno, bienes raíces, departamentos y estarlos rentando. O sea, yo trataría de usar todo mi dinero en que me diera activos. Y ya que tuviera dinero así de sobra, entonces sí, me dedicaría a hacer lo que pudiera, o sea, comprarme lo que quisiera, así que fuera una agencia y que este es el carro más caro, dámelo, a ver, venga para acá. Un casurrón, pero yo trataría de primero asegurarme, o sea, asegurar mi futuro. Y ya una vez que ya lo tuviera completamente asegurado, diría, ahora sí, hacerme güey por la vida ya, o sea, que quiero irme a tal lugar, no importa dónde estés, tú estás gastando y sigues generando. No sé, yo siento que eso es lo que yo haría, o sea, y sí, ya me podría comprar los muñecos que yo quisiera,
o lo que yo quisiera, pues ya que te puede limitar a hacer algo así, ¿no creen? Nada. Yo eso es lo que yo haría. Sí, ahí te rehogar de tamaño natural. Compraría. Ahí recomendaron un canal a Neo que se llama Jack Creator. Jack Creator. Y pues estuvo buena a la hora de las chamarras mentales, ¿no? De las chaquetas mentales, güey. No, imagínate el Zeus, no, hombre, ¿qué no pediría Tibutrol, güey? ¿Qué no pediría, güey? No, Todo lo de los Tibu News. Todo, me compras todo, güey. Y doble, para tenerlo abierto y sellado. Ande, en lugar de pasar trailer, pasaría unboxing, güey. Unboxing. Él mismo diría todo lo que llegó esta semana, las Tibu News. Ándale. Pero no, también tenemos por ahí. Hay un tema de videojuegos, evidentemente. Y es una compañía llamada Embracer adquiere Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Embracer Group. Pues creo que hizo esta noticia mucho revuelo en el mundo gamer. Esto es el día de hoy. Porque compró todos los estudios occidentales. Ajá. Sí, occidentales, ¿no? Uh-huh. Sí, lo Square Japón sigue quedando igual. Simplemente estos fueron los estudios que desarrollaron el nuevo Tomb Raider. ¿Qué otras cosas más han hecho? Ex-Deus. Esos cabrones Embracer son dueños de Gearbox, los cabrones estos de Borderlands, del tren, del Metro, Metro 2070, Metro. Ándale, Saints Row y un juego de un mapache, güey, que le fue re mal, güey. Biomutant se llama, Biomutant. Uh-huh. O sea, son dueños de, bueno, prácticamente Embracer es dueño de THQ Nordic y pues THQ tiene todas esas pinches franquicias. Las de Star Wars. No, Star Wars es. La tiene EA. Y alguien más está haciendo otro juego. Pero bueno, ahorita. Prácticamente Embracer. Ahorita al haber comprado Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal. Se hizo dueño de Tomb Raider. Deus Ex. Thief, sí. Legacy of Kain, que conlleva todo Soul River, y hay una franquicia que nadie mencionó, que es la de Gex. ¿Se acuerdan de Gex? Ah, sí. La lagartijita esta. La lagartijita. El que esa, iba a ser Yoshi, que siempre no. Ándale, la lagartijita esta que salió en 64, salió en PlayStation 1. Se desapareció el Mike. Se fue Mike, se fue. Me voy a pasar de aquí al lado del Mike. Está haciendo niño esta ilusión que tienen los magos, güey. Están partiendo, sí, en dos. De un lado al otro. Pero sí, hizo mucho revuelo. Solo se compró. Ah, los sí, cierto. No era Gex, era Croc. Lo confundí, Croc. Ya me corrigieron. Croc es otro, ¿no? Confundí, es un cocodrilo y el Gex es uno como con lentecillos, ¿no? Uh-huh. O chaleco, no sé qué tenía. Salió en PlayStation 1 y en Saturn. Uh-huh. Tienes razón. ¿Qué les iba a decir? He visto que en Twitter había un chango pide y pide casi diario el Legacy of Kain. Hagan remake de Legacy of Kain Uncut, decía. Que la versión completa. Uh-huh. Y ha de estar emocionado ese vato ahorita con la noticia. Sí, que varias veces sí. Me tocó ver su tweet ahí. Hagan el remake, hagan el Dark remake. Darksiders. Una de sus producciones, es Star Wars Knight of the Old Republic Remake. Ahorita lo que anda volando es qué va a pasar con... Hay uno que la neta... Yo siento que a todo el mundo le vale madre. No es un mal juego, pero es una franquicia que está muerta. Sleeping Dogs. Sí. Uh-huh. Quedó como novedad en el momento y luego se fue como apagando, ¿no? Como que ya no jaló gente. Ahí habría que ver qué tal se va a poner. Ay, pero la que yo creo que la más importante, la que vale más billete y hasta ahorita yo creo que pues no sabe ni qué pedo, son los juegos de Marvel. Uh-huh. Por ejemplo, la porquería esa de Marvel Avengers, esa madre se la lleve la chingada, dice prácticamente Disney, pero Guardianes de la Galaxia fue un chingadazo, güey. Y no saben ahorita qué pedo, güey. Que vaya a pasar, quizá lo renueven, quizá se quede solo allí. Como se quede en Square Enix, se quede en Square Enix, uh-huh. Porque para el final la licencia no es de ninguno de ellos, la licencia de Disney, ellos saben a quién le dan desarrollos, si se lo devuelven a Crystal Dynamics o se lo dan a otra vez a Square y que lo haga desde cero. Pero uh-huh. El Crystal Dynamics fue el que hizo Guardianes de la Galaxia.
O sea, ahí está el detalle, güey. De Habrá hecho, que ver. hay otro dato, por ejemplo, que dicen, ay, pero ¿por qué vendieron a Cristal y a Eidos y todo eso? Si generaban, aquí les va el dato. Crystal Dynamics solamente en el 2021 aportó a la ganancia de la empresa solamente el 3.6%. Y Eidos solamente el 0.65%. Y el total de Una la ganancia, reestructuración ahí. y el total fue 14.2. ¿De dónde cree que sale todo lo demás? Oh, sí, pero ahí mencionan algo bien importante que yo medio alcancé a leer en un tweet. Dicen que lo quieren para sacar NFT. Yo leí eso que un vato puso. Se me hace tan, no irónico, no me acuerdo, como gracioso que están vendiendo esto para sacar Ya, ya NFT. llegó Mike. Dice, yo siento que es como si vendieras tus terrenos para comprar, no sé, sueños o algo así. No, no me acuerdo cuál era el ejemplo que daba, pero era algo no tangible, pues. Pero sí, esa es la tirada. Según quieren invertir en inteligencias artificiales, en la nube, en estas madres de los NFTs, creo que son. NFT, sí, es lo que más mencionaron. Y también en otras actividades que pues solo ellos sabrán, pero pues sí, digamos que fue la noticia bomba del Frijoles día mágicos, gamer. NFT, frijoles mágicos, dice el güero. Eso era, creo que lo que comparaba. Es como querer comprar frijoles mágicos, sí, cierto. Pues ahí quién sabe qué tal vaya a ser. Quizás sea algo bueno para muchos, quizás salgan juegos nuevos, quizás le inyecten varo a la franquicia. No van a comprar todas esas IPs para matarlas. Quizá un Legacy of Kain Eso próximamente. sí valdría mucho la pena que ¿qué te gustaría más, Zeus? ¿Un nuevo o un remake de Soul Reaver? ¿Qué te late más? Me gustaría uno nuevo. ¿Uno No, nuevo? o ¿Ya sea, tiene? un remake, un remake, un remake, un remake. Me De, gustaría un ah, ok. remake. ¿Ya tiene? No lo he jugado, pero así que cualquiera de los dos, con que se viera más chilo y más a lo nuevo, me animaría a jugarlo, porque siempre me dio curiosidad, pero nunca lo vi, nunca lo pude rentar, nunca nada. Y Está bonito. ya ahorita a este tiempo, ya siento que sería esos juegos que no envejecieron tan bien, que a lo mejor no Por eso quisiera yo dije un jugar. remake. Ajá. Sea, sí revivir esa parte, pero que se vea chida porque Sí, porque recuerdo no que alguien me envejeció llegó a bien. platicar poquito de la historia y dije, ahora le suena interesante, está curada la idea. Yo igual un remake. Porque la neta, siento que ese juego no recibió el cariño que es, la apreciación que se debía, y era un muy buen título. Que lo hagan chido, que lo hagan. Ya, porque también ya salió ahí Don Verga de que no se preocupen, ya Don estamos miembro, don trabajando. miembro. Ah, ándale, pero no, miembro, estamos trabajando con Unreal Engine 5 y vamos a revivir franquicias. Y pusieron, creo que pusieron el ejemplo de Deus Ex, que anda bien muerto. Por Ese otro está lado, muertísimo, güey. Nadie la pela. ¿saben qué juego está valiendo miembro? ¿Cuál? Perfect Dark. Perfect Ah, Dark. sí, ya. Ah, sí. Porque Initiative se estaba apoyando con Crystal Dynamics y ahorita el juego no tiene ni fecha. ¿Tú crees que con este desmadre, güey, van a poder avanzar ese juego? Va a salir ¿Quién sabe? el Series X2 antes que salga esa madre, güey. O sea, no han dicho nada, no tiene fecha. Dijeron, el desarrollo continúa, pero quién sabe con quién. ¿Tú? Porque tú crees que no van a reestructurar puestos ahí. Sí, y van a priorizar proyectos, güey, también. ¿Cuál puede ser? Móvil. Móvil. Quizá, quién sabe qué vaya a pasar ahí. También otra, esta es otra compañía, pero quizá eso no sea tan. A ver ustedes qué piensan sobre este asunto de que Netflix está perdiendo muchos suscriptores. De hecho, perdió, me parece, 200 mil en un ratito y esperan que en el trimestre pierda más de 2 millones de suscriptores. Y hay muchos que sí, achí les hace. ¿Ustedes qué piensan? ¿Consumen actualmente Netflix? Casi no. Sí y no, casi no. Justamente ayer o antier salió esa plática aquí en la casa de que prácticamente porque lo usa el bebé y lo usábamos nosotros, lo teníamos, pero ahorita es como que no lo veo necesario. Esa Y está muy buena. sí. Es una imagen que dice aquí:
Están todos los servicios ahí al lado, carroñando al. Y yo creo, fíjate, yo le echo la culpa justamente a, más o menos a lo que es esa imagen. Se está diversificando en tantos servicios que le tienen que quitar o han de cobrar más caro o hacer un pleito, ¿no? Entre compañías para tener los mejores y, y las exclusivas y todo. Que yo antes ahí miraba Star Trek y Discovery, que era el reciente de Star Trek, ahí miraba el estreno. Como 10 días antes de que se estrenara la serie, sale la noticia. Siempre no se va a estrenar. Puta madre, pues por eso lo está ahí, perdón. Canal Cristiano. Por eso estaba pagando. Para de hecho, debimos no haber puesto. Cancelado. Debimos haber puesto música angelical. Cristiana. O alabanzas así. Pero te digo, sí fue como que recorcholis. Pagando y pagando para quererlo ver, para que a la hora de la hora me salieron con que no. Y ya lo van a subir, o sea, también ese es el problema. Están subiendo los precios. Es quizá también un efecto post pandemia que ya mucha gente dice, güey, pues ya, yo ya voy a salir. Esta vemos aquí esta imagen, pero esta no es la imagen definitiva, güey. Sabemos Apple TV, HBO Max, Disney Plus, Prime, Star Plus, pero hay otro agregado, güey, de la imagen. No sé si ande por allí, güey. A ver cuál. ¿Sabes lo que debe estar pasando? Que también es muy cierto. En pandemia han de haber subido un montón los números. Ajá. De ahorita, post pandemia, pues está bajando. Ya es como que no. Y luego con eso de que ya no vas a poder compartir cuentas. Ya no es de que cada vez quieren limitarlo más. Mucha ya, gente que andan viendo a ver si pasan comerciales. Y dices. Uy, no. Qué asco. Porque hay banda que, es que hay banda que no puede pagar tal vez el precio completo y tal vez con comerciales son felices. No. Pero, güey, pasa lo mismo que, por ejemplo, con Crunchyroll, güey. O sea, lo puedes ver, pero con comerciales creo que ya está dando esa opción. Y es, güey, pues, o pagas o lo ves bien culero y la gente dice, no es de a huevo. Pues sí, no paga. Pero y es que por ejemplo, te incentiva a verlo bien, también te incentiva a pagar cuando algo dices, es un buen servicio y todo, y va a estar más chilo si pago, pagas. Pero pues depende cómo te vendan esa idea. Pero Netflix también ya se volvió una aplicación de puras series casi, ¿no? Ya es de más series que de películas o de producciones de ellos originales, ¿no? Por ejemplo, yo de por sí ya estoy viejito. Y siempre que veo Netflix me quedo dormido. Se lo he dicho, yo creo que a ustedes, y ahorita lo digo en el chat, a los del chat, yo llevo viendo como un año Karate Kid, Cobra Kai, y sigo en la temporada 2, en el capítulo 6. Siempre que lo pongo, cuando lo pongo me quedo dormido, ¿no? O sea, siempre es lo mismo. Entonces, no es algo que yo consuma realmente. Aquí mi familia sí la consume, sí consume mucho Netflix. Todo el día están viendo series y todo y demás. Pero a mí no me gusta realmente verlas porque les pierdo el hilo. Ya cuando despierto ya van en el capítulo 10 o así. Entonces, vamos, yo no... Ya te da el mal del viejito, güey. No manches, es horrible, horrible. O sea, hasta estoy y luego, no, pues ahora sí voy a ver la serie. Y ya en menos de 10 minutos ya estoy por acá, yo ya acabé, ¿no? Pero... yo fíjate que ahorita estaba pensando que... quizá quite el Netflix porque ahorita solo me he aventado dos series, la de cintas de John Wayne Gacy y ahorita actualmente estoy viendo la de Better Call Saul, que ni siquiera se estrena allí, güey. Originalmente es una serie de Netflix, pero cada capítulo de estreno lo están pasando por AMC y un día después lo transmiten en Netflix. De hecho, hoy se estrena el capítulo 4 en esa madre y mañana en Netflix. Pero más allá de otra cosa que yo quiera ver, no, güey. De hecho, el Amazon Prime, yo lo pagué por ver la película de Evangelion y desde entonces no lo he quitado. Ahorita lo que me limita para quitarlo, güey, es la suscripción que te dan aquí en Twitch. Porque si no fuera por eso, a la chingada lo quito. Pero, ese todavía se me hace más lucrativo porque son 100 baros. ¿Sabes qué se usa? ¿Sabes qué? Fíjate, es a lo que voy. O sea, antes de que hablaras, el detalle es de que, por ejemplo, Netflix, hasta donde yo sé, empezó con películas, ¿no? Y con series, pero ahora ya hay más series que películas, ¿no? O sea, a mí en lo personal, a mí me apasiona ver películas viejitas, que Rocky, que te Rambo. Conviene Blim, güey, te conviene Blim. No, ahí eso conviene. Y mira, es gratis. Yo tengo Blim.
Ajá. Tengo Disney. Disney. Tengo Amazon. Y tengo Netflix. Ajá. O sea, aquí mi esposa es la que más ve todo eso. Te han ido vendiendo poco a poco un chingo cosas que quizá ni necesita uno. Hay una verdad dolorosa, güey, de todos los servicios que tiene Mike. Y es que también, como dice Mike, o sea, casi todos son series. O sea, hasta ya en Disney Plus no sacan, chéquense, Disney Plus no saca películas de Marvel exclusivas, saca series, güey, porque es lo que funciona. Netflix, ¿qué saca? Saca películas. Le queda más o menos chido son las series y algunas, güey. Uh-huh. HBO. ¿Pero sabes algo? También Prime saca series. Todo, y Prime te vende todo. Por ejemplo, el otro día estaba queriendo ver. Yo soy fanático de James Bond. A mí me encanta James Bond. Y quería ver las viejitas de James Bond. Y todas te las venden. ¿Quieres ver las de Batman? Y como ahorita Batman está de moda, todas te las venden. Es que Batman ahorita está gratis en HBO, ¿no? Creo. Sí, o sea, pero las películas, o sea, sí, todo está regado en todos lados. O sea, todo te lo compra, todo te lo vende. Por ejemplo, o sea, y si quieres todo te sale carísimo, carísimo. Eso. Yo por ejemplo de Netflix, lo único que me interesa ver ahorita es Better Call Saul. Lo que me interesa de Amazon Prime va a salir hasta septiembre, que es El Señor de los Anillos. Y por ejemplo, de Disney sí es así, ni quiero ver, porque digo, no, de HBO, güey, pues ahora que salga la serie de la continuación, bueno, el spin-off de, o el mundo relacionado con Juego de Tronos, ¿cómo se llama este? House of Dragons, va a llamar la serie. Y es así de, güey, pues tengo que comprar todos los pinches servicios de otro lado porque está cañón. Quizá ¿Qué hace primero, cuando salga la serie de Predator? ¿Cuál? La serie de Predator. ¿En dónde va a salir? En Star Plus. Paso, güey, paso. No, a mí las que me interesan es hasta que salga en físico, va a decir. Yo honestamente quería comprar Star Plus por la serie de Tom Brady. Yo sí amo el americano y dije, voy a echarme la de Tom Brady, pero después dije, ay, no, nada. Dos minutos después el Mike. Justo. 3 horitas después, exactamente. Voy a estar así de repente. Todo ido. Justo. Sí. Te lo digo. Sí, totalmente. Aquí nadie habla de Obi-Wan. No sé ni qué es Obi-Wan, güey. O sea, así te la pongo. Todavía ni sale. Sale dentro de un mes casi. Pero aquí vamos a hacer un experimento. Vamos a ver si queremos ver todo. Tocho Morocho, ¿cuánto nos gastaríamos? No mames. Ahí va. De hecho, mientras sale el experimento, la imagen. A ver, ¿cuánto es? 200. Vamos, supongamos que, Netflix, ¿no? que la banda no quiere 4K y que la banda no tiene necesidad de 4 teles. Vamos a ponerle que nomás lo quieren ver 1080, son 219. Uh-huh. Y que esa persona no comparte. Y si compartiera fuera con dos personas, pero vamos a ponerle 219. El puro Netflix. Si quisieran, por ejemplo, al Obi-Wan, que le vale verga, que le vale miembro, serían 249. Ahí no hay de que HD 1080 y son 249. Uh-huh. Que te agreguen. Ajá, y ya. Mensual. Como Andrés, el que llega cada mes. Ahí está Mike Ortiz. Prime. Vamos a suponer que la banda lo contrata mensual. Se puede anual, pero es mensual. Son 99 pesos más. Sin comprar yo tengo que cambiar la de Amazon al anual porque cada mes me están cobrando 100 baros y me ahorraría 300, fíjate. Lo va a de hecho, al final les va algo que en lo personal hago yo. Me ha funcionado mucho tiempo y no he tenido ningún problema. Pero hasta ahorita van esos servicios, todavía faltan más. Ok, échale, a ver. ¿Cuál otro? Va Star Plus, que es parte de Disney, y ahí saca todo lo que Disney no puede tener, como Chucky, o próximamente serie de Alien. Walking Dead. Todo eso, las Kardashian. Todas esas Netflix. Pendejadas. No todas. Netflix. Lo último. Está saliendo en HBO Max. Porque lo hizo Fox, bueno, porque Fox. Era de Fox y a Disney y así. 249.
Okay. Luego de aquí nos vamos a HBO Max, el más baratito. Ajá. Aquí vamos a tomar el precio estándar, porque el 99 para verlo en el celular, la neta, pues está cabrón verlo en el celular. Ha de haber banda que sí le late verlo en el celular, pero pues creo que todos los de aquí preferimos ver todavía la televisión. Son 149. Al mes. Al mes. Dicen que hay un anual, pero pues al mes, lo estamos tomando mensual. Ahí dice 12 meses. De hecho, aquí ya viene, mira, aquí tenemos la imagen. 1249, 12 meses. Y el de móvil, 829. De aquí, este es Paramount Plus. O sea, Paramount Plus es gratis para lo que tienen Telmex. Pero para el que no tiene Telmex, tiene Total Play, Axtel, Megacable en sí. Especial, gracias por el follow. Son 79 pesitos al mes. ¿Qué hay ahí? Pues está todo lo de Nickelodeon. Y no me acuerdo qué más. Ah, está lo de iCarly. Y algunos. Está Halo ahí. Halo. Ajá. De ahí viene Bling. Que ya Bling ya va a desaparecer. Ya se va a quedar como VIX. Pero supongo. Ajá, que ahí es gratis con comerciales. Pero, por ejemplo, Mike Ortiz, que tiene Bling, paga 109 pesos al mes. Si no se quiere chutar los comerciales. Así es. Uh-huh. Nos falta uno más. Crunchyroll, vamos a suponer que eres muy fan del anime, pues ahí hay tres. Dice que el de la mejor oferta, que es 125. ¿Por qué? Porque no tiene publicidad, lo puedes ver sin conexión, llevártelo, y lo puedes compartir hasta en cuatro dispositivos, cuatro televisiones o celulares. El de 99 solamente una tele. Le echamos 125 pesos más al marranito. Y nos queda el último, que es Apple TV. Apple TV, hasta aquí se alcanza a ver, lo ponen en chiquito los canijos, 69 pesos, porque es el menos popular, el que la verdad tiene menos series, 69 pesos. O sea, ¿cuánto más o menos nos gastaríamos? 1,347 contratando todos los servicios de manera mensual y no pasándonos de lanza en Netflix y, por ejemplo, en HBO Max y así. 1,347, ¿y cuánto creen que vale el Sky? Ya bajó, de ¿no? Hecho, yo, de hecho, yo, por ejemplo, yo pago por... Ya bajó. Yo pago por todo el paquete de Easy, el de internet de ¿cuántos megas? Ay, no sé ni cuántos megas tengo, creo que tengo... Ahorita les digo cuántos megas tengo. Pero toda la televisión en HD, con Netflix y todo, pago 1,315 al mes. Y pero súmale tu servicio de streaming, son... No, ya viene Netflix incluido. Te faltaría, o sea, ya. Como 1,500 paga Mike Ortiz. Tengo 1,315 pagando Blim, Blim, Netflix, que están en la misma cuenta de Easy, y el Prime, ese sí está aparte, son 100 pesos, son como 1,415, y tengo, ahorita les digo cuánto tengo de internet, según yo... bueno, ahorita les digo cuánto tengo. Porque, por ejemplo, aquí está Sky HD. Sky HD, aquí nos dice que el más baratito, $3.99. Nos tiene 88 canales en HD, 25 en resolución 480, los mosaicos y cosas así. Cuando yo me acuerdo que hace un par de años, el Sky HD era carísimo. Era carísimo. Era carísimo, como 800 pesos, y ahorita ya se bajó. De hecho, pues sí, también por ese mismo, también por ese mismo precio, tengo Disney Channel. Ah, tengo Disney también. O sea, por el mismo precio de los 1,315. Pero bueno, ahorita les digo, tengo, creo que, no, 100 megas, no, tenía más. Pero bueno, ahorita les sigo diciendo. Ustedes sigan, ahorita les digo. De hecho, aquí de 3,99, el que le sigue 529, que creo que todavía esté razonable y te tiene más canales. Me imagino que los canales premium de películas. Y ya que sí, ya no le encontré ningún beneficio, pero... pues ya creo que el Black creo que te trae los canales porno, creo. No por tus canales, no por. Bueno, los canales para adultos. Los canales picosos, pecaminosos. Candentes. O sea, estamos pagando más de servicios. Si compraras todo por separado y lo juntaras, ¿cuánto se estaría gastando uno? ¿Al todos año? Los servicios en Netflix. A ver, 1,347 por 12. Serían 16,164 pesos de puro servicio de streaming. No, señor. Y creo que no mencioné nada así raro, como que algo, porque siempre hay algo
que nos va a llamar la atención en alguna plataforma, siempre. YouTube, cuando ves que buscas una película y te dice, ah, la puedes rentar o comprar, por tanto. Sí, como cuando se estrenó Cobra Kai y esas cosas, ¿no? Que era por acá. No me acuerdo si pagabas, pero sí. Sí, tienes que tener la suscripción, YouTube, Red, creo que se llamaba al principio. O suscribirse al canal de Tibutrol oficial, por oficial, ejemplo. Ni Tibutrol cobra tanto dinero a la pendeja. Bueno. Sí, sí tengo 100 megas. Sí son 100 megas. Rico. Está potente. Ah, rico. Es el Easy Unlimited, 100 megas más Disney Channel, de internet de alta velocidad, llamadas ilimitadas, Easy TV HD. Además incluye acceso a Easy Go, Blim y Disney Plus. Y dos garrafones de agua, ¿no? ¿Todavía? Y dame también tu número de atrás de la tarjeta de crédito con la que pagas. Pero bueno, banda, así está la jugada. ¿Qué le recomiendo yo por experiencia? Ya ven que hay paquetes que son hasta de 4 televisiones. Uh-huh. La neta. Busquen banda para compartir esos servicios. Les va a salir muy barato. Por ejemplo, hay servicios como Apple TV, como Disney, como Star Plus, que la neta no hay tanto contenido, no hay como que para que esté chocando con las personas de que ay me votó. Por ejemplo, en lo personal yo Disney lo comparto con 6 personas. Nunca hemos tenido un chingado problema. Cada quien ve su serie de Marvel cuando sale, cada quien ve su serie o cada quien se lo pone a sus niños cuando lo tienen que poner caricaturas, nunca nos ha votado. Es lo mejor que pueden hacer mientras se puede, porque Netflix ya no tarde, quizá en unos meses, mañana, en un año, ya no va a permitir hacer eso. Sí, te lo va a cobrar, pero te va a cobrar poquito y creo que va a seguir siendo más redituable. Comparten las cuentas para que se ahorren un poquito más. Por ejemplo, el Amazon Prime, si tienen la oportunidad de compartirlo, pues sale más barato. Páguense un añito y divídense el añito. Obviamente no le den la contraseña de Amazon a la otra persona. Pónganle la tele y listo, para que sus no vayan a hacer compras indebidas. Es la mejor recomendación que yo les puedo dar. Fíjate, está muy bien. Y también la imagen que no la encontré, ahí se me olvidó pasarse la tele, es todos así en la tumba, y burlándose de Netflix. Y a la parte de abajo sale. Ya, Blockbuster. Santa Fe Clan, que dice: gente bien culero, ¿verdad? Y ese es el Blockbuster, burlándose de toda esa madre. Pero sí. Pues es que Netflix desplazó a Blockbuster, ¿no? Le dio en su madre, güey. Acabó con la renta de películas y todo eso, ¿no? Sí. Netflix empezó siendo prácticamente competencia de Blockbuster porque te enviaban discos y películas, DVDs, y luego los devolvías cuando tú querías. Uh-huh. Era lo mismo, también, pero a domicilio. Ajá. Me gustaría preguntarle algo a Zeus si tiene. ¿Tienes el disco de Netflix de la Wii? No. Ok. Ni sabía que existía esa madre. Pero fíjate. Yo llegué a tener discos que decían Blockbuster, o sea, ahora sí que entre los cambios que te llegaban, así yo me imagino que había banda que se quedaban los discos y ya después no había forma de que, ahí visteando, ¿no? Ajá, no había forma de que te hicieran obligaran algo, a regresarlos, ¿no? Ajá. Por eso quebró también Blockbuster, porque mucha gente no regresaba las cosas. Pues sí, pues bueno, poniéndolo en México, ¿qué te digo? Eso y que, pues, es de, güey, yo ya no te mando nada, yo ya te los pongo en tu tele directo. Así va a pasar con los videojuegos. Y ya ni me digan. Pues ya está sucediendo, ¿no, Zeus? Sí. Y o sea, creo que, creo que el último tema viene un poquito relacionado con esto, que justo el día de hoy, Telmex anunció que informó al público en general y a todos sus suscriptores que no iba a subir los precios. Y dijeron, pues más les vale, porque de por sí luego dan servicio medio culero. Que se andan desconectando y puras de esas, ¿no? Ajá, pero sí, ellos pusieron el comunicado de que no se preocupen. Si los demás servicios suben, nosotros no, seguiremos brindando la misma telefonía, cucha. De hecho, yo me cambié de Telmex precisamente por eso, porque, güey, daban un mal servicio. Ahí está Papi Slim, güey. Ahí está. Ese cabrón, para que veas, ese cabrón no se volvió loco cuando se ganó la concesión que le regaló Salinas, pero ese ya es otro tema. Sí. Zeus. Estás viendo que de por sí me tienen baneado y todavía quiero hablar de temas picosos. Que fue una cachetada con guante blanco lo de Telmex, porque a final de cuentas Total Play cada 6 meses, cada 7 meses se le antoja anda subiendo los precios. De hecho, lo acaba de subir ahorita en marzo.
se justificó y se lavó las manos de que va a aumentar el internet. Y sí lo aumentó, pero lo aumentó para competir con lo del chingado viejito. Porque el viejito ya maneja un giga y maneja 500 megas. Donde llegue otro y les baje de precio, le van a tener que bajar o darte mucho más. Porque si no, la gente se les va a ir. Aquí pasó mucho con los Easy. Aquí sí, nomás te veía mucho NAT 3 y no podías jugar online, ni el Smash, ni el Mario Kart, ni los de peleas, nada. Llegó Total Play y todo mundo miraba en el Facebook que había cambiado a Total Play. Y no solo los que yo conocí, cuando vinieron los vatos, sí, dice, casi todos los que se han cambiado, dice, los que están instalando son puro morro que quiere hacer streams, que va a transmitir o que juegan online. Y dice, los que se quedaron en la competencia, puro viejillo, pues que le valía eso. Puro. Pero que espera llamada, ¿no? A partir de ahí le bajaron y te mandamos promociones y por qué nos abandonaste, te queremos de vuelta, ya qué. En su madre. Después de que dieron el servicio súper mal, pues ya, pues ahora sí. Sí, me acuerdo de esas épocas todo. Cuando sufrías, güey, que decías, no, sí. Tengo ahí pinches Menos del mega, ¿tú crees? Menos del mega. Y fue por estas fechas así, porque me salieron los recuerdos. Sí, sí, sí. ¿Saben qué pienso? Que, por ejemplo, Telmex dejó el mismo precio porque ya no tiene mucho que ofrecer de no ser internet, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, todas las compañías de ahorita, Total Play o las aplicaciones que te ofrecen, pues películas, ¿no? Total Play te ofrece televisión más internet más teléfono, igual que Easy, ¿no? Más bien, en cambio, Infinitum, ¿qué te ofrece? Teléfono, internet, el teléfono ya ni lo usas en tu casa. O sea, regularmente ya lo usa a lo mejor la gente de la tercera edad, gente que creció finalmente. ¡Ey! Espera. ¡Ah, chinga! ¿Qué va a traer? Un teléfono. Estoy seguro que es un teléfono. Él tiene teléfono, no mames. ¡Ey, cabrón! ¿Qué estás diciendo de mí? Aquí ya ves, todavía. Te lo dije. No, o sea, sí se sigue usando, pero bueno, ya no es tan indispensable como era, ¿no? O sea, a la madre, un teléfono, dicen, ya se usa un teléfono. Pues sí, no, o sea, ya no es tan común tenerlos, ¿no? Y ahora, antes Telmex te los vendía, ahora te los regala con el servicio. ¿Sí? Igual no. Que Easy también llega y te da tus teléfonos, o sea. Yo estoy como el Roxas, yo tengo teléfono y ni me lo sé, y no tengo teléfono físico para que me llamen, o sea. Ahí te va algo curioso, y lo sabe Poncho y lo sabe Tevex. La única forma en la que yo me puedo comunicar con el mundo exterior es o por el internet con el celular, porque mi línea de teléfono no entra aquí la señal, güey, o por teléfono fijo. De hecho, es un pedo para activar la cuenta de verificación de dos pasos de Twitch o de YouTube, porque me dicen, te acabamos de mandar un mensaje a tu teléfono. Me tengo que salir a la calle, güey, para que me llegue la señal y meterme corriendo para activarla, porque te dan ciertos segundos, minutos, y así tengo que andar, güey, porque aquí señal por teléfono o por el celular no me llega. Por eso es más conveniente que tenga el teléfono ahí todo prehistórico. Y te creo, porque así pasaba en la escuela donde trabajaba. Estabas en el salón y te llegaba o no te llegaba la señal, pero bien bajita si es que llegaba, y tenías que salir. Y, por ejemplo, poner la celular al cielo un rato y bajarlo discreto y buscar así, para buscar lo que tuvieras que ver ahí. Pero, sí. Pero la verdad, yo creo que para el usuario de Telmex, es que todos ustedes son Total Play, ¿no? Yo soy Easy. Yo también soy Easy. Es que, por ejemplo, en mi caso, yo he venido pagando lo mismo hace años, y lo único que ha hecho Don Viejito es aumentarme el internet. Por eso yo no tengo, al menos ahí, ninguna queja. Y es que también, por ejemplo, en Tabasco todavía hay fibra en todos lados. Pueblito que hay fibra. ¿Saben por qué? Porque ahí hay competencia de Total Play. Y hubo un tiempo que decía, te hacemos la portabilidad. Y claro que agarró y dijo Telmex, no, ni madres, güey. Mejor meto yo fibra. Y la donde tú le pongas la contratación, casi siempre va a haber, a menos que sea un lugar muy recóndito. Y la verdad, los precios están más competitivos. Si nos ponemos a ver los precios de Total Play contra los de Telmex, pues son 100 pesos que te ahorras, pero es un servicio también de buena calidad. Y es que en Total Play, últimamente sí ha tenido muchas quejas. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de lo del año pasado? Que le pasó a Tortilla Squad. ¿Alguien lo conoce? No. Tortilla Squad es un streamer, youtuber famoso,
que pues anda todo en la onda del streamer, te enseña a streamear, te enseña de computadoras, armarlo y la chingada. Él diario, 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 diario saca videos. Saca videos, streamea en 4K, no sé a quién se parece. Y agarra, y él tenía Total Play, y agarra, ¿y qué hace Total Play? Le cancela el servicio, que porque ya excedió el ancho de banda total que tenía para el servicio asignado. O sea, dice, se está pasando de lanza, está utilizando mucha subida. Su servicio no es para que sea un servicio residencial, sino tiene que ser un servicio empresarial. Y dijo, ah, Empresarial. cabrón, güey, pues yo estoy en mi casa. Y fue un pinche pleito, lo hizo videos, hizo, se volvió trending topic, hizo campaña, que Sí, al me final acuerdo. Total Play agarró y sacó un PDF, así como de terminar de decir, no, que pues le una disculpa, que la chingada, pero es que también, para si están Te lucrando con el mamas. servicio, si están lucrando con el servicio, estás generando contenido, el servicio que te corresponde es empresarial, te tienes que dar de alta como PFI, como persona física con actividad empresarial, y tu paquete es este. O sea, estaba condicionando a la banda. Ahorita ya se arregló y ya no ha habido de nuevo ese escándalo. Creo Claro que que hay. de 1,000 varos se subió como a 15 o a 12, ¿no? Que le querían Ah, cobrar. algo así, porque es que sí, lo usaba bastante. Y pues, él, pues es que también cuando uno contrata en internet, no, se, para la casa, no te lo deben pichicatear. Telmex, por ejemplo, yo recuerdo que Telmex sacó un PDF que decía que el internet de ellos era ilimitado, güey. O sea, otra cachetada con guante. Es que Telmex, si se ponen a ver realmente las cuentas de Twitter, si es así de que se burla de los demás, de que dice, ah, ya te lo limitan, acá te lo doy ilimitado, allá te aumentan como Megacable, también es otro que aumentó, Total Play aumentó, yo no aumento. Allá te dan 1 giga, yo te doy 1 giga más barato. Ya que haya, Burloncito el viejo. ya que haya cobertura en otros lados, pues ya eso es otra cuestión. Pero yo en lo personal, sí se me hace un servicio competitivo. Y de ahí, pues, qué chingón que no va a subir el precio, porque sí, puedes decir, chingó viejito, 100 pesos más, o 150 pesos más, pero dice, no, lo voy a dejar, porque estoy comprometido con el país. Sí, no, y aparte sí es cierto, yo me acuerdo que en Total Play una de las veces que hablé, no recuerdo por qué salió la plática, pero me dijeron que había un límite para descarga. Le digo, ah, ¿cómo que tengo un límite para descargar? La versión que me dio la persona que me atendió era que porque así usaban para hacer piratería o transferir cosas, pues sí, piratería o descargar películas y vender. Y yo, ah, pues a ti te debe valer madre, ¿yo qué tanto descargo? Puedo descargar puras pendejadas, nomás por Pero no compulsivo de por bajar, 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 ándale. en todas Y las a ti no te debería carpetas. interesar. Entonces, pero tienen esa idea. Y de subida sí no me acuerdo que me hayan dicho, pero de bajada sí me dijeron que había. Y sí me acuerdo que le dije, pues entonces no me interesa mucho que digamos, porque yo quiero jugar en línea y transmitir. Imagínate, le decía. No, pues. Que te lo estén pichicateando, güey. O sea, imagínate, Sí. estás pagando una mes. O sea, por el del móvil, pues sí, porque me voy a la calle y mis datos móviles, que también es también debería, no debían pichicateártelo, debería estar casi limitado. Es Pero pues como no. si Netflix te dijera, no, tú ya viste muchas series al mes, Sí, ¿eh? ya Ya, no puedes. bájale. No es posible que veas tantas Exactamente. series. Ya no puedes, ya no puedes. Así de, ¿Saben te le también vale madre. otro escandalito de Total Play? Y también pasó el año pasado. ¿No te acuerdas, ¿Cuál? niño, que te llegó, que te mencionaron en un correo o algo así, de que si iba a habilitar algo en tu módem para que para que compartieras una red pública para la banda que Ah, andaba en la sí. calle? O sea, ahí también la banda güey, se catapultó, porque imagínate, Nio puede tal vez estar streameando y puedes tal vez su cobertura de red de Wi-Fi llegue a la calle y que venga un cabrón y se conecte a la red de Nio y que tenga lag, que tenga lenta la subida o la bajada porque esté pasando la gente. Qué cabrones, güey. Yo estoy pagando mi servicio para mí. Si tú quieres dar servicio en la calle, pues pon tu modelo en la calle. Y el Pon tu modem beneficio en el estaba bien, poste. zarra, que no recuerdo que si eran unas madres más de megas o qué, pero no valía la pena. O sea, no valía para nada la pena. Que versión corta era hacer vilmente pública tu red. O sea, una red de Total Play, que no recuerdo cómo Hostea se unos llamaba el nombre, ajá. transeúntes. Y el que sea que pasar, pues tú crees que no iba a tener a los vecinos todos colgados de ahí. No voy a pagar internet y me cuelgo de este chango. Hasta yo lo haría. Es como que, ah, Claro. no tengo internet, pues ay, me conecto con el de Ah, este en un chango. departamento, sí. Así, ahora que lo dices, en un departamento, imagínate, arriba y abajo se te pueden colgar. No, pues no, hombre, güey. ¿Qué cuál cabrón que pasa 7 metros en el piso dices, no, hombre? Yo recuerdo un tuit de Sí. un influencer que agarró y dijo, ¿saben qué? A la fregada,
voy a comprar mi módem de esos que parecen una pinche araña en Amazon, lo conecto por cable y que se me controle el Wi-Fi. Yo no voy a activar la estupidez de Total Play porque yo no estoy compartiendo mi servicio con nadie. Y dije, pues está bien, no te pueden obligar. Ya, si actualizan el contrato de adhesión, muy su pedo, pero no me tiene por qué obligar a compartir mi internet que yo con mucho sacrificio estoy pagando. Sí, está cañón. Pues definitivamente estos, sí. Estos fueron los temas, justo llegamos a... Nos faltaron 6 minutos para cumplir las 2 horas, pero cumplimos. Se puso bueno el programa. El Nochecitas entre semana, así se va a llamar ya de hoy en adelante el programa. Nochecitas. El programa de la semana. Con los trabajos de soplado de la semana. La succionada de la semana. La felación de la semana. Así se oye grosero, yo porque... Ya, por favor. Y el otro, trabajo de soplado. Ahorita voy a hacer la prueba, se va a subir este video a YouTube y les voy a poner el tweet de que seguramente nos van a desmontar. Pero eso ya será otro show que nos tendremos que aventar. Ese será, como dice el dicho, otro trompo que me aventaré en la uña. Muchas gracias, Mike. Gracias a ti, Zeus. Gracias, Dio, Tevex, todos los chicos del chat, de verdad. Gracias por estar semana a semana con nosotros. Gracias a esos 54 que están ahí. En los temas, estarnos acompañando, de verdad. Muchísimas gracias por estar semana a semana con nosotros. Justo a Nio. Qué huele, que ahí les dejé un mensaje para que lo vean. Sí, ya lo vi. Aquí. ¿A quién? A ver, ahorita vemos eso. Ya se la saben. Si ya se la saben, ¿para qué fa? Ya se saben, qué pedo. Qué farte. Tevex. Pues muchas gracias aquí a la banda que pues nos acompaña en sábado, nos acompaña en lunes, nos acompaña entre semana, por ejemplo, a un servidor, a Nio, los que ven los videos de Mike Ortiz también entre semana, los que ven a Zeus los domingos, si ven las Tibu News, si ven el Retro Game, todos los que ven nuestros contenidos, corazoncito. Gracias. Corazoncito. Mientras, ¿cómo es? ¿Cómo se pone? ¿Es right, diagonal? Diagonal right. Es el diagonal right. ¿A quién sugieren, gente? Vamos a darle right a alguien que nunca le hayamos dado right. Está el Retrofonce, pero no me acuerdo si le han dado right. Ya le hemos dado right. Retrofonce, Curios. No, creo que hoy le voy a dar right a alguien con el que estaba hablando hace ratito. Nada más permítanme. Ya lo conocen. ¿Quién es? A los 3GB, dicen ahí. Y justo anda viendo mamadas ahorita. Bueno, anda viendo Espérame, aquí ando. Ya. Diagonal, right, espacio. A ver si aplica. No te dejes equivocar. Sí. Justo ahí, vamos a mandar con Adro de Brode. ¡Oh, Adro! Nunca le había dado right y creo que hoy es un buen momento. Cuídense, llegan banda. Y le ponen un acierto. Cuídense, banda. Pasen a saludar. Nos estamos viendo. Chao. Y